Internet. Hola, internet. No sé qué estoy haciendo. Pon las luces, Antonia. Veo a Aqua frames. Sí. Hoy esto me va de culo. Va todo de culo. El nivel de presión que tenemos es. Va muy de culo todo. ¿Por qué va de culo todo? No lo sé. ¿Está todo no el mundo sé. En su casa? ¿Tenemos todos lag o yo estoy? Ah, no bien. Sé, solo es una sesión importante. En mi caso es que estoy por. Dadme un segundo, igual se rompe todo. ¿Tienes la play encendida? ¿La play? ¿Has probado a quitarle a Chris la play? La play está desconectada. Yo voy por cable ahora mismo porque estaba por la wifi y eso era un problema. Ya, esto yo está estoy un poquito. Por cable. Yo sí que tengo la play conectada, la verdad. La Play, cuando la tienes conectada a internet y encendida, suele... Llevo... A mí no, a mí. Llevo 50 horas al Final 7. ¿Hace cuánto que tienes la Play? ¿50 horas? Parte 1... ¿Qué te has pasado ya? Un momento. Parte 1. Bienvenidos a Éxito Crítico. Esto es Los Recios de Rufio. Parte 2. Felicidades, Draco. Aunque no es hoy. Sí. ¡Felicidades, falsa! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¿Quieres que te cantemos un cumpleaños feliz súper desacompasado? ¡Sí! ¡Felicidades, Draco! ¡Felicidades, Draco! Claro. ¿Podemos cantar súper en plan, no lo desacompasado, no. Sino sin tono? Porque el cumpleaños feliz todo el mundo lo canta mal. No. Además, sí, además tenemos que separarnos entre los que decimos el nombre de Draco y los que decimos todos. ¡No! ¡Lo comenzará a decir Draco! Además, unos dirán Draco, otros dirán... No. Esteban José de Alberto, la Virgen, de la Rosa, de la Fuente. Alfredo. Más motivos de celebración. Sí. Gracias a todo el mundo, somos más de, tenemos más de 100 seguidores en esta pequeña comunidad. Enhorabuena, gracias por un nuevo milestone, os queremos gracias. Mucho. Recordad que tenemos por aquí en Twitch un botón que te dice si se te ha caducado la suscripción. Si os suscribís, pues podremos comprar cosas para mejorar los streams, ¿vale? Sí. Suscribirse. Mañana, día 22 de abril, la tangente y... la tangente vuelve, si todo va bien, si todo el mundo está sano, que no viene siendo lo habitual. Seguimos con las aventuras de Lulu, Mac, Tere y Jim. Dado que la Horncliffe está en pausa, pues no hay más rol esta semana. El fin de semana, Leticia y yo dirigiremos la tercera sesión de Asha para... nuestra campaña para suscriptores. Recordad que en nuestro Discord hay instrucciones para crearte personaje y unirte a la campaña y esperar tu turno y mierdas. Estamos ahí. ¿Qué pasa, Torres? Haces que suene apasionante de entrada, te digo. Puedes unirte a hacer cola y mierdas. Oh. No, únete a nuestro interesante Discord donde hablamos de cosas super guays. Una cosa y que quería decir no sobre el Discord de Éxito Crítico es que es abierto, que no es solo para subs. Tenéis aquí abajo en Twitch el enlace, le dais, entráis y charláis con nosotros. Si os gusta cualquiera de nuestras campañas o os apetece, entráis y estamos por ahí todo el día. A veces también hablamos de comida y de rol. Correcto. Hablamos de otras cosas. Por eso hay un off-topic. A veces hasta hablamos de cosas interesantes del canal. Esta semana voy a empezar a hacer el prep oficialmente de la segunda temporada de la comunidad de Horncliffe. Eso significa que... empiezo a ofrecer cosas para suscriptores. Todos los suscriptores de Éxito Crítico pueden contactarme en Discord para lo que sea. No son NPCs. Lo que queráis. Mario y yo también. Sí. No, Mario no, porque no está. Mario tiene la suscripción con otra gente. Yo me vendía crítica al rol. Yo ya no tengo Prime, así que ya no tengo suscripciones. Oh, ideas. Oh, fuck. Ideas de aventura, localizaciones, personajes, monstruos que os gustaría ver, lo que os dé la real gana. Si me suscribo, les puedes poner cualquier enemigo, o sea que el enemigo final lleve un bombín. Si te suscribes, pásame tu idea. Busco inspiración. Vale, lo que busco ahora mismo es inspiración. Así que todos los subs que tengan alguna idea para los garrapiñados, que me la vayan pasando. Garrapiñados. No. Yo la ofrezco de manera gratuita. Eso tú sabes que yo a ti te las acepto siempre. Tú le vas. Me pones un mensaje y dices, hazle esto a Mario. Y yo encantado. En concreto. A Rae no, a Mario. A Mario. Me siento ligeramente incómodo por múltiples motivos.
Y ese es problema tuyo, no mío. Y... O de la silla, mírala. Uh-huh. Usa la silla. Y quedaos en casa, como eso es todo. Mario, haz lo tuyo. Yo quiero decir una cosa, perdón. Quiero decir una cosa. ¿De qué vas, Mon? ¿De qué va? Sí, yo os quiero recomendar una serie de mini relatos súper divertidos y muy chulos, escritos por Lorza Girl en Lectus, se llaman Villamat. Son pequeñas historias de zombies en un pequeño pueblo del centro de España. Son muy divertidas y muy creepy porque son zombies. Y Lorza escribe que te cagas de bien. Y pues nada, además están súper baratitas. O sea, que idos a Lectu a buscar las novelitas de Villa Batojo. Bueno, relatito. Y todas sus otras cosas también que mola muy. Es un nombre muy guay. Es muy guay. Me encantan los nombres de ese tipo. Son la calle. Ok, ¿algo más? Pues... Puedes darme dinero si queréis dibujos. Dale dinero a Toñi. ¿Dónde está Toñi? Tengo Ko-fi, tengo Twitter, tengo Reddit, tengo de todo. Menos dinero, eso ya lo hablamos la semana pasada. Menos dinero, que es lo que me hace falta. Así que si estáis jugando a rol o a cualquier otra cosa, o tenéis un libro, o tenéis... preferencias por algún personaje y queréis fanart, yo os lo hago a cambio de dinero, fácilmente. Toda la información en Twitter. Soy Blueberry. Creo que el enlace al Twitter de todos está en todos los vídeos de YouTube, aparte de nuestra web, así que ahí podéis seleccionar, podéis práctico localizar a Toñi muy fácil. De enviarle sus dineros, bueno, vuestros dineros. ¿Alguna cosa más? No. Hemos terminado la parte de la que intentamos obtener dinero a cambio de bienes y servicios. Bien. Bien. Pues llega el momento de los resúmenes y hoy sinceramente estoy en un mood muy específico, ya con va, lo cual el resumen es lo siguiente. Madre mía. Vale. Los recios llevan meses hablando de salvar al padre de la lana. Y se encuentran con que es un ficus de 25 metros 30. ¿25? ¿Metros? 25, 30, 35. Está en esa rama, ¿ves? Está creciendo. No lo hemos medido. Es una cantidad alta de metros. Bien. El ficus diabólico parece estar en mitad del aire en Gorn. Y el grupo, después de describirles que la situación está llena de ramas, decide hacerse invisible. Porque evidentemente eso implica que la criatura en cuestión no les va a ver. Eso es cierto, pero pisan ramas. Y resulta que eso triggería el combate en el que estamos. Es todo vamos a hablar de pistas que al director le parecen obvias y que nadie ha pillado. Estoy descubriendo por qué vamos a pegarnos ahora mismo, porque tengo muchas ganas de pegar. Uh-huh. Entonces este es el momento en que voy a canalizar toda mi ira y frustración hacia los jugadores mediante reglas justas y bondadosas. Como que os preparéis, que empieza la fiesta. Palabra de poder muerte por 9. Ya está. No. Vamos a ello. ¿Veis este enorme árbol que se mueve? De repente, los ojos todos giran en vuestra dirección. Veis aparecer múltiples bocas a lo largo de todo el tronco. Veis varios ojos que se abren. Veis como en las raíces alrededor de todo el Iron Gore empiezan a salir ojos en todas direcciones que empiezan a mirar y a buscaros. Y es el turno de Kamala. Creepy. Estáis invisibles todos. ¿Puedo pedir una cosa antes de que empiecen los turnos? Sí. ¿Nos describes bien el árbol? Porque dijiste algo de que se veía el padre de Alana y En la base de la copa, donde empiezan a salir las ramas, se ve una figura humanoide con la cara del padre de Alana, una melena larga, blanca, que se convierte en, por describirlo de una forma mejor, en tallos que se unen al tronco del árbol. El cuerpo está entero hundido dentro del tronco hasta la altura de la cintura aproximadamente, brazos fundidos en la madera. Pero vemos a una persona, vemos su cara. Sí, veis el torso y la cara de la persona en la base de la copa del árbol. ¿En plan persona o en plan es madera y no se mueve ni nada? Es una persona, su estado desde aquí es difícil. Su estado es vegetativo.
Gracias. Apunto bromas sobre vegetales del padre de la lana. Otra más. Bien, en esta lista veo que de aquí a nada se nos van a acabar, así que hay que aprovechar. Cantamos bingo. ¿Si alguien quiere decir alguna más ahora? Que cantamos bingo. Somos cereales. No. No. Joder. Kamala, es tu turno. ¿Por qué es mi turno? Me quiero empezar yo. Es una destreza absurda. ¿Por qué monjes, tío? ¿Esta es la música que quieres, Mario? Esta es la música que quieres. Es que es como muy chill, happy y no me cuadra mucho con enfrentarnos a un árbol zombie gigante. Esta canción. Rubén ha planteado esa pregunta. Estoy haciendo. Es que bueno, venga, va. Seguro de que esta decisión. Tengo por aquí más cosas. Tengo por aquí más cosas. Es que esa canción concretamente es como más. No sé, esa canción se llama Ambush in the Bush y es como. Ambush. Ambush in the bush. No pasa así, ahora mismo está bien así. Bueno. A ver. Preguntas. Ya sabemos que nos ven, ¿no? O sea, que es un poquito absurdo lo de que seamos invisibles, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta. A la que hagamos cualquier cosa vamos a desvisibilizarnos. Perder la invisibilidad. ¿Sí? Se han girado todas las... Las criaturas humanoides que están en el suelo, que son, están hechas dentro de madera, giran la cabeza en vuestra dirección también y empiezan a arrastrarse. Esas cosas, lo que dicen es las que están ahí en el mapa, ¿sí? No hay ninguna que esté cerca de nosotros. Que tú veas, no, desde luego. Ajá. Eso es lo que estaba yo pensando. Ese poder que te da ser director, poder decir esa frase. Vale, pues. No estoy saboreando nada. Ay, señor. Pues, a ver, voy a moverme hacia adelante. Una decisión como la cualquiera. Sí, voy a estar especialmente atenta a ver si hay alguna rama extraña. No me veas. ¿Quieres hacer tu acción de una tirada de percepción? Sí, gracias. De acuerdo, haz una tirada de percepción. Si hay alguna hoja que me mira mal, como me miraba. Tú de gratis ves que todas las hojas me miran mal, todas. No hay ni una que no. Tú, Kamala, ves que todas las ramas parecen estar vivas y moverse. Y cada vez que das un paso, todos los ojos se mueven en tu dirección. Disculpad un momento, que tengo que hacer un cambio. No, creo que no. Creo que Solomon. Vale. ¿No? Bien, no sé. El stream probablemente. Un poco todos, sí. No, el stream va. Tranquilo. Está controlado todo. Se ha controlado. Durante un momento hemos sido agua y... Agua, ¿algo sí? Más con la ¿algo que quieras hacer con la bonus, cámara? Sí, les voy a decir, chicos, creo que nos siguen viendo y voy a usar un punto de aquí para ponerme en Patient Defense. De acuerdo, Patient Defense no rompe la invisibilidad que yo sepa, con lo cual... No, pero... Estás invisible pero en posición defensiva, ¿de acuerdo? Sí, y además si me ven igualmente, pues... Bueno. ¿Serena? Estamos como en el quinto con... Ataco Castan Spell. Wow, ok. ¿Ha usado su acción, Kamala? Para mirar. Para mirar, sí. Ver. La si estrella algo, no era nada, ¿no? La estrella representa que había una fuente antes, un pocito. Ahora es. Vale. Ahora es un sistema de regadío. Ahora es una despensa. Ay, señor. Hostia, es que claro, luego le toca. Esta música es demasiado chill también, aún así, es como demasiado. De hecho, yo ahora mismo no tengo la música. What the f. Yo paso de la música irrelevante porque es como.
Llevamos dos o tres sesiones ya con esto, sí. Sí, no, más y más. Ah, ahora sí que la oigo. He cambiado de playlist. Si es cada vez que le doy a play vuelve a funcionar, es una cosa absurda. Dios, qué... ¿Serena? Sí. Lo que tenemos alrededor es vegetación normal, excepto hojas por todas partes. Son básicamente el equivalente a decenas y decenas de raíces y piedra que se mueve por todos lados y está todo el rato en constante movimiento. Vale, pero eso, que no, no tiene pinta de que, yo que sé, uno de los árboles vaya a soltarnos un ramazo o algo por el estilo. Vale. Ok. Tío, es que están donde Serena. Perdón. Mario, enciende tu reflexo. Está encendido. Estoy brillando, literal. Estoy, me veo súper blanco. Ah, me veo los poros de la esta. Feo, perdón, sí, está blanquecino, sí. Oh, hostia. Wow. Pero, tío. Wow. En verdad, bueno, en verdad es que estoy... Kamala como no objetivo, que vea morir al resto. Mario. Dime. Es que nunca me acuerdo de cómo va esto. Para preparar acción, por si nos atacan... Gastas tu acción en un efecto que quieras que va a pasar. Si sucede, me dices lo que quieres hacer en ese caso. O sea, como que me tienes que escribir ahora lo que quieres hacer en caso de que suceda eso y gastarías tu reacción en ello cuando suceda. Pues eso, que si nos atacan, atacar yo, o sea, tendría que ser... Vale, sí, al primer ataque que tengas tú en rango, claro, le atacas con las espadas. Uh-huh. Pero puedo moverme, ¿no? Eso es poción. No, en verdad me voy a quedar ahí. De acuerdo. Me voy a quedar al lado de Val. Uh-huh, de acuerdo. Fragua. Estoy muy confundida. Vale, les mando una imagen. Voy a bajar un poco la música. Es verdad que tenemos la mierda esa. Es verdad. No sé, el bonding telepático. Sí, uh-huh. Sí. Es verdad. Que es imagen que deberíamos ir por detrás de los edificios o bien por aquí. Y si vienen hacia nosotros, matarlos uno en uno. Dicho esto, hago todo lo contrario. Suena a fragua, La ayudo. Ay, you had me at the first part, I'm not gonna lie. Me pongo a 5 pies de Kamala y hago... ¿Cuál era la acción esta? ¿Dodge? Dodge es la acción de esquivar, sí. De acuerdo. Al final de tu turno, el árbol va a hacer una acción legendaria. Bien. Legendaria. Y vais a ver cómo empieza a moverse. Y desaparece entre la vegetación. ¡Oh! ¡Que mide 25 metros! ¿Qué? Estamos así. La típica desaparición de árbol del tamaño de un bloque de 10 pisos. Acabáis de ver cómo... habéis visto...
¿Habéis visto cómo los, como todo lo que viene a ser el tronco se ha descompuesto en un montón de raíces y hiebras y ha empezado a fundirse con el resto de... Dick de Fernando Simón. Y ahora es su turno. Bien. Memes actuales. Sí, sí, a tope, a tope. Eso es el cargo de Clau en Éxito Crítico. De Clau. Portadora de memes actuales. Vicepresidenta de memes. Turno de Alana. Estrategia, ventana. No puedes hacer eso si no tenemos estrategia. Ni ventana. Voy a ir para adelante también. Ay, no, Dios, me he movido demasiado. Estaba... Perdón, es porque se ha movido ahí solo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y voy a... A quedarme aquí. No, voy a usar, espera, parte de movimiento para avanzar un poco más con la bonus. Voy a hacer un dash. ¿Como bonus? Bueno, no, como acción. Como acción. Pues no. Sí, sí, como acción, sí. Una, como, dos. Como acción, sí. Tres, cuatro. No, me voy a echar. Voy a echar un death guard. No, es lo mejor. Sí, mejor. Voy a echar un death guard. Voy a concentrarme, le voy a pedirme a Melora que me ayude, por favor, en esta situación tan... De acuerdo. Por favor, Melora, danos ideas. Ayúdame con esta mierda. Puto árbol. Ayúdame, que puta movida es esta. Notas que va a notar el Divine Intervention de fondo en plan... No puedo usarlo aún, no puedo usarlo aún, no puedo usarlo aún. Relaja. La opción está. Ahí me quedo. De acuerdo. ¿Veis cómo estas criaturas hacen así? Y se empiezan a fundir dentro de las ramas y árboles pequeños que hay. Se están yendo, nos están dejando pasar. Mike, guay. Todo va a salir bien. Todo irá bien. It is me. It's me. Un segundo. A ver. Tío, odio la luz de mi cuarto. La fuerza, a mí me tenéis lag y os estáis cortando todos. Y está quedando el stream un desastre. Estoy súper como a nervioso. Tirones todo el rato. Sí, yo también. Ya. Tengo un lag que flipa. Pero vamos a tener lag. Es esto. Pero es esto. ¿Tienes algún programa de movimiento de archivos abierto? No. ¿Estás viendo porno? Ahora mismo no. Igual te pega tirón la web. Igual te pega tirones la literal web. ¿Y eso está jodiendo tu cámara? Porque esté realmente exigiéndote una barbaridad. Estoy cambiando ahora a Firefox, pero quiero esperar a que sea mi turno y luego ya lo hago. Para hacerlo en tu turno. No, para hacerlo después de mi turno. Ahora que me toca a mí. Uy, se lo cobra uno. ¿Cuánta marca? Draco es el supuesto es el maestro de non circuito, porque si vale. No, no. Claramente. Dame un segundo que mira una cosa. Pues este si tengo una hasta aquí, esos son 10. Y ahora que este turno es complicado también para mí. Ah, pero que están ahí. Vale. Que para nada están moviendo bichos que no estamos viendo. No. Sí. Para nada. Acuerdo. ¿Veis cómo uno de ellos se funde y desaparece de vuestra visión? Vosotros tres veis cómo se funden y empiezan a aparecer en árboles cercanos. Uno. Tres. Y oís como un rumor, como...
pues te toca. Ok. Vale, voy a empezar por agarrar mis collares, besarlos todos. Decir la última frase de mi... La bonus action la gasta en... La bonus action en decir la frase del salmo, la acción en fin, en poner una pose guay. Voy a lanzar Bless a nivel 3 para todos, menos para mí. Vale. Bien. ¿Qué era Bless? Tenéis un D4. Es un D4. Lo has lanzado ya y no hay problema, pero sabes que te puedes combinar y no lo pasarte que lo lances a todos. Que esto se puede haber hablado. ¿Vale? Hay más gente que tiene Bless en este grupo. Ya. No. Todos son mensajes. Parece bien que los padres. But it's my thing. It's my thing. Pero no, es porque no te gastes el slot de nivel 3, sino que si quieres, adelante, es todo tuyo. Claro, como tú tienes los demás nivel, Le toca a Royce. Ya. Pregunta. Aparte del bless. ¿Era un D4 a qué? ¿A tirar salvación? Salvación y ataques. Y ataque. Ah, vale, estupendo. Gracias. Y me voy a mover. 1, 2, 3. 4, 5 y 6. Y con la acción bonus, pues voy a invocar la espada. Ojo, la espada de Bahamut, porque sigue teniendo la katana fragua. Sí. Val. Val. Vale. Tu catchphrase. Vale. Voy a lanzarle voy a joderme muy mucho y utilizar el diario para lanzarle tres Eldritch Blast a este señor de aquí. ¿Por qué no me sale esto aquí? Chris. ¡Ay, no se me tiran los conjuros! Ay, creo que lo habías mirado al final. Dame un segundo. ¿Cuánto es eso? No sé por qué se te ha roto tan fuerte la ficha. Tío, no te sale en la parte donde están las... Range Spell Attack. ¿En ataques no te sale? Sí, mira, Rubén, en ataques... Cierto. Te lo tienes ahí, por lo menos. ¡Ole! No. Sí, 15. 15. 15 horas así, ves cómo levanta un escudo hecho de madera y detiene el golpe. Ok. Pues le lanzo otro. Hostia. 18 le da. Otro el segundo 15. Pasa a través de un hueco. No, el segundo son 18, Rubén. Vale. 6. Y el de daño perforante. Tercero. Ruido de madera rota al impactar. Un crítico. ¡Hey! Muy bien. Empezamos. Para 5 de daño. Un poco decepcionante, pero el impacto... Olvida... Dos de los tres impactos golpean a la criatura. Esta es mi acción. Venga, ya saben todo. ¿Eso lo ha dicho Tarso? Sí. ¿Está hablando? Ah. Ok. Nos hemos enfrentado a mierdas de Zugmo antes. Me voy a colocar aquí. Uh-huh. Y ya. De acuerdo. Se está juntando mucho. Al final de tu turno, veis cómo el árbol aparece y un enorme... Espérate. Sí, no, al final de tu turno porque está... Sí. Veis como el árbol aparece, empieza a surgir, y en ese momento tú, Royce, ves como una boca enorme intenta devorarte. Oh. En ventaja, porque sale de invisibilidad. What? Es invisible. Pero no miento, y es normal porque estás invisible aún.
Hostia puta, era. No, yo soy invisible, lanzables. Tú no estás invisible, perdón. Sabía yo que estaba atacando a ti por una razón concreta. Ah. Bueno, está, a ver, visible estáis ahora mismo, por si acaso, espera que confirme. Val. Rons. Bueno. Sí, o sea, sí. Val ha lanzado el Rift Blast. O sea, perdón, al revés. O sea, los Royce y Val. Yo tampoco, porque he lanzado el. Ah, pero yo he lanzado The Sword también. Con lo cual, vosotros tres sois visibles, ¿de acuerdo? Perfecto. Vale. ¿Cuándo lanzaste? Ah, te lo he lanzado ahora a ti, vale. A mí misma. ¿Verdad? No sé. Por egoísmo y eso. Hostia, literalmente. Y supervivencia. Literalmente era Chrome, tío. Bueno, pues que sepa la gente un poquito cómo está la cosa mientras muero. Google Chrome destroza mi ordenador y Firefox no carga el mapa, así que estoy intentando encontrar una de las soluciones. Es una combinación horrible. Vale, lo conseguiré. Algo conseguiré. Jolín. Bueno, Internet Explorer. ¿22? ¿22 me da? Sí. Uh-huh. ¿Cuánto tienes de armadura? Con el matrimonio, 20. ¡Ey! Escudo. Vale, paras el golpe. Notas los dientes de esta criatura intentando morder. Notas cómo cae saliva encima de ti. Notas esta presión de este bicho enorme. ¡Turno de Kamala! Está bien esto. Pues voy a, ya que se ha acercado el bicho, voy a pegar al árbol este. A ver si pasa algo. Preparada es hacer un ataque cuando se mueva alguien dentro de su rango. Vale, que haga una tirada de salvación de qué es, espérate. De sabiduría, ¿verdad? ¡Se ha acordado del! Sí, me ha acordado. Oh, ¡se ha acordado! Por primera vez. Así no vale. Tienes una tirada de salvación de sabiduría, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cómo de sabio puede ser un árbol? 21 de sabio. Es tu padre. A ver si me entiendes. Es tu padre. Sabes mucho de todo. Tampoco le tires shade. Quiero decir, es un kenaz. Vale, pues. Vale. Me puede atacar. Una casilla antes de donde estás, ¿vale? Por si acaso. O sea, es literalmente en cuanto has dado el primer paso. Sí. Ha restallado una raíz. Y te ha intentado golpear. Vale. 25. Igualmente es con desventaja. Porque. Porque estás invisible. Y también había hecho el Pass in Defense. Pero se acaba al principio de tu turno. Vale. O sea, se acaba hasta. Igualmente sido invisible, ¿no? Claro, eso sí. Igualmente. Vale, en desventaja es un 25. He sacado dos 25. Me da un poquito. Te hace 7 de daño y haz una tirada de atletismo o acrobacia, lo que prefieras. Bueno. Ok. Creo que era. Sí. 14. Haces así. Y notas cómo te atrapa las piernas y no puedes moverte del sitio. Estás restrained. Y estás una casilla antes. Por tanto, estás literalmente. Ay. Que no llegas con los puños. Okay. Fuck. ¿Algo más que quieras hacer en tu turno? Espera, he usado mi bonus. No he usado, no. No has usado ni tu bonus ni tu acción. Vale, voy a usar mi bonus para hacer Misty Step. De acuerdo. Y me voy a ir. Espérate, ¿puedo? Espera, ¿con qué distancia es Misty Step? Porque nunca me acuerdo. 30 pies. 30 pies, 2, 5, 10, 15. ¿Dirías que me puedo ir hacia el otro lado de la bol? En plan, aquí. No. Es que como no veo bien los cuadraditos, porque. Sí, no, no puedes. No, vale. Esos son más de 30 pies. Bueno, igualmente. Me voy a poner.
esos son 30 pies, ¿no? Pues, ah, mira, pues uh-huh. justo donde hay un bicho, puedo ponerme. De acuerdo. Ya no estás grapple, por cierto. Sí. Y ¿algo que quieres hacer con tu acción? Pegar al árbol. Que todavía no lo he hecho. Vale. ¿Eso le da? 18 le da. Nice. Ah, guay. Es un árbol. Vale, es un árbol. Es un árbol de sino. Vale, 10 de daño. Vale, y otro más. Bueno, en realidad tiene que ser con las garras porque le he dado sin querer, pero bueno, vale. Vale, sigue siendo lo mismo. Viene a ser lo mismo. Uh-huh. 20 también le da, otros 13, vale. Y ya está. Uh-huh. De acuerdo. ¿Serena? Uy, tendría que haber cambiado. Bueno, lo he probado. ¿Qué es lo que ha pasado con los ataques que le ha hecho el árbol a Kamala? Que cuando se ha acercado le ha pegado piña. Tenía preparado una acción y cuando se ha acercado le ha pegado. Vale. Pues. Vamos a ver cómo sale esto. Voy a acercarme al árbol. Ajá. Voy a ponerme aquí. O no sé si es ahí o aquí, Mario, porque ese bicho es muy grande. Ahí, es ahí. Vale. Y voy a intentar hacerle una maldición. ¿De acuerdo? La maldición de Genas. Pero... maldición, maldición Genas. Cuidado, cuidado, ojo, cuidado. ¿Qué va con salvación de sabiduría? ¿De acuerdo? Mal rayo de parta. Precisamente para bajarle la sabiduría. ¿Has sacado un 7? Pues está maldito. Espérate a ver si te puedo. Está maldito. Vale, ya me gusta, está maldito. ¿Qué le vas a maldecir? Está maldito. Vale, pero ¿cómo funciona exactamente la maldición? Es que estoy intentando ponértelo, pero me sale a ver a qué nivel lo he hecho y lo habías hecho. Ponlo al nivel que sea y que salga y ya está. Así que no sé si. Ok, vale. Creo que tiene desventaja. Desventaja en salvación. Vale. De acuerdo, vale. Perfecto. Apunto que tiene. Además. Cuando le hace ataques, hace uno de 8 de daño necrótico si acierta con ataques. Sí, sí. Vale, perfecto. Pero eso no entiendo. ¿Ves? Eso no entiendo. Si es. ¿Siempre? Mientras esté maldito. Tus ataques le hacen eso. Mientras uno de 8 pierdas de la concentración, creo. Claro, o sea, apúntate que tienes concentración. Claro. Sí. Espérate, primero voy a quitar esto. Vamos a poner esto así. ¿Qué estáis poniendo para la concentración? El reloj, siempre ha sido el reloj. Es que no me hace falta. ¿Cómo se nota? Mira, toma, un reloj para ti. Vale, gracias. Nada. Bueno, creo que esto va yendo un poquito mejor. Ya he gastado una cosa, llegas. Lo único es que, perdóname, Antonia. Dos cositas, no voy a tener constancia de si se rompe el stream. Tenéis que decírmelo por favor vosotros. Estar un poquito del chat. Y hola Solenhol, que en medio de todos estos problemas técnicos se ha suscrito a Prime. Gracias, muchas gracias. Tengo los problemas, pero we suffering. Te queda la bonus, son Serena. 10 pasos más, entonces me quedan. Bueno, en verdad me quedan 5, no creo que haga mucha diferencia, ¿no? Ahora mismo no tienes pasos extras porque no has atacado.
No, pero con mobile se te aumentan 10. Ah, tienes 10 permanentes, sí, sí, de acuerdo. Si ataco, lo que hace es que puedo moverme más y evitar ataques de oportunidad. Sí, creía que estabas hablándome del Flurish. No, estaba acordándome de lo que he gastado desde donde yo estaba antes. Vale. Pero aparte de eso, te queda el movimiento. Pasos, pues creo que eso que no hay mucha diferencia. Por si acaso. Bueno, no. Va, me quedo ahí. Y voy a darle una inspiración a Alana, que es la que tengo más a la vista. De acuerdo. Vale. Al final de tu turno. Vuelve a desaparecer. ¿Por qué? Magic. Nate. Fragua, te toca. Voy a atacar al que tengo a la izquierda. De acuerdo. Al que tienes más a la izquierda es Royce, pero si lo quieres decir más a distancia. Nada, le lanzo un fireball. ¡Vámonos! ¡Nois! Nice. Tira. ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola! Wow. Vale, en ese momento notas como la bola, el impacto sale despedido y ves como la bola de fuego empieza a arder de forma incandescente, cada vez más fuerte, blanca, llega a golpear azul. Y cuando golpea a la criatura empieza a arder entera. Y es vulnerable al daño de fuego. No. Con lo que empieza a arder. Se le dado 84 puntos de daño. Y se muere de golpe. Con un cantrip, 84 puntos. ¡Qué pam! Se ha acabado con de una descarga vez. Y sale un montón de fuego. Wow. Le comunico mentalmente. Espero que no fuera familiar. ¿Por qué debería? ¿Por qué, Kenaz? Ah, ¿algo con tu bonus acción o tu movimiento, señor del fuego? No, con esto voy. Sí, no. Vale, al final de su turno, no pasa nada. Al final de tu turno no pasa ni media. Nada sospechoso eso. Dos. Historia de mi mes. Ouch. ¿Me meto a comillas? ¿O estás pensando, Mario? Estoy pensando. Vale. Vale. ¿Sabemos si esas cosas son edificios o solo es adorno? Son las ruinas del Irengor. Son las ruinas del Irengor. Lo que quedó del Irengor cuando te lo cargaste, Antonia. Cuando se lo cargó, ¿quién? Excuse you. Lo que acaba de decir. Eso, que si son zonas que se puede montar encima o esconder. Son edificios, son ruinas de edificios. Puedes intentar esconderte en ellas. Están cubiertas de maleza, pero quedan algunas paredes. Vale, como el árbol ha salido aquí en torno medio de este. En ese momento hubiera sido un poco complejo si llegas a... No, pero ya que esto me levantó más. Ya vuelve a aparecer. ¡Ey! Y desde ahí va a hacer cuatro ataques. ¡Ew! ¡Oh, no!
Tiene un reach, tiene un reach de infinitud, ¿verdad? De 25. Los el típico reach de 25. Nah. Primer ataque contra Serena. Qué bien, ¿no? Que es en ventaja por ser el primero en salir invisible. ¿Qué es qué? El primero es en ventaja porque acaba de salir de invisible y te sorprende. Ah, o sea que es con el ataque con lo que deja de ser invisible. Sí. Vale. Sí, sale de invisible porque ataca. Uh-huh. A 13. No. Ah, en ventaja con 13. Decepcionante. Segundo va contra Lana. Uh-huh. 20. No. El poder del amor triunfa de nuevo. El poder del matrimonio. Del vínculo legal entre dos personas. Fragua. El siguiente es un 14. Kamala, el siguiente es un 18. Me da. ¡Ey! Uno. Cásate, tía. Cásate con alguien. Casamos con alguien, con quien quieras. Con Serena, con Pal, con quien quieras. Sois lo peor. Te hace 13 de daño contundente y hace una tirada de atletismo o acrobacias. Otra vez. Hace así y te vuelve a enganchar. Ay. ¿Cuánto me has dicho de daño? 13. 13. Alana, te toca. Le envió un mensaje telepático a Val diciendo: Val, ¿me puedes subir ahí? Aúpame, Val. Aúpame, Val. Súbete al árbol, Alana. Y... O Val tendrá que hacerlo otra vez. Alana, súbete al puto árbol. Voy a ver. Si guardo la acción para hacer una acción, mi idea es si Val me puedes. Si, quiero decir, ¿puedo usar la bonus, vale, para usar un hechizo? Mi acción no sería un hechizo. Si la bonus action es un hechizo, un hechizo de bonus action, puedes echarlo sin problemas. No hay ningún problema. Vale, pues voy a invocar mi arma espiritual. Uh-huh. Al lado de este señor, ¿vale? Al lado del árbol. De acuerdo. Aparece una... ¿Qué es en esta ocasión? ¿Una maza? Sigue siendo la maza de siempre. Uh-huh. Espera que... E intenta golpear a la criatura. Es una maza que tiene forma de dragón. No, es una maza que tiene en el mango como hojas enredadas. Además de eso, pone por un lado Royce como la liest de la copa. 25 le da. ¡Au! ¿No? ¿Cómo estamos hoy? Una pregunta por curiosidad de reglas. Dime. ¿El arma espiritual tendría el bless? ¿Tendría el más un dado de 4? No. ¿El arma espiritual ataca por sí misma? ¿Tiene conciencia? No, estoy pensando, tiene un bless. El bless es de Alana, únicamente. Es de Alana, por eso digo sí. Vale, 9 puntos de daño. Uh-huh. Y me guardo la acción para si Val puede hacer lo que creemos que puede hacer. De acuerdo, me tienes que definir en qué usas la... Me voy a acercar mi acción es que si Val me sube al árbol le voy a echar el agua por el gaznate a mi padre. De acuerdo. Al final de tu turno, uh-huh, se vuelve otra vez a desaparecer. Ponme el arma, Mario, que yo no puedo. Bueno, sí, está ahora mismo pegada, o sea, tengo que coger una cosa concreta a ver por vale. aquí. Es que no la estaba viendo hoy para que sí, el sí, no, pero la, sí, vale. Sin problema. Si tú lo tienes controlado, lo tienes controlado. No, pero ya está. Se apaña en 2 segundos. Dicen en el chat, ¿quién iba a pensar que casarse con Royce tendría ventajas? ¿Verdad? Literalmente. ¿Quién? Ese ataque contra Royce me parece muy mal e incorrecto porque no lo he hecho yo. De acuerdo.
ves como esta criatura aquí se funde con la con el árbol que aparece aquí. Y este otro se funde. Y aparece aquí. Y ves. Hola. Y ves. Y de repente, de entre la nada, uno golpea a Fragua. ¿Cómo que de la nada? Pregunta, de la nada. De la nada. Del... Que eso no despierta. O sea, no tengo un ataque de oportunidad, ¿verdad? No. Es como es literalmente como un teletransporte. Dicho esto, okay. Este ha sacado. Hace muchos turnos todos intentaron esconderse mientras se teleportaban para aparecer. Uno de ellos sacó más de 20. Uno. Y es este que ha aparecido ahora y a la vez que aparece, golpea a Fragua en ventaja. Cero pena. Uh-huh. Y va a hacer un ataque. Va a hacer dos ataques. El primero en ventaja. Saca una. ¿Ves que saca un palo? Simplemente un palo. ¿25 a darte con el palo? Saca un palo, pero si está hecho de palo. No voy a preguntar más allá. No vamos a preguntar. Es como los árboles de están peleando. Te hace un total de. O sea, con un 25 te hace un total de 17 puntos de daño contundente. ¡Con un palo! ¡Con un palo! Y vuelve a golpear con el palo. ¡Ay, señor! Con un 26. ¿Pero qué es? Para hacerte 16 de daño contundente. Buenos palos. Dos golpes y vale. te dejan con la cabeza girando. Literalmente. El de al lado de Kamala va a golpear dos veces. El primero es un 17. Justo me da. Oh, no. El palo te hace 14 de daño. Vale. El segundo ataque es un 18. Joder, también me da. Y el palo te hace 10 de daño contundente. Qué ridículo. Es bastante ridículo. Cuando el tercero golpea a Serena, primer ataque es un 25. ¡Wow! ¡Palo! Te hace 15 de daño contundente. Vale. Y el segundo ataque es un 23. Bueno. Para otros 16 de daño contundente. ¿Pero de qué vamos? ¿Te estabas quejando, cachonguero? No, de repente han empezado a hacer así. Y hazme dos tiradas de salvación de constitución para mantener la concentración de la maldición. ¡Dos! ¡Wow! Una por cada ataque. Tienes que sacar en ambos más de 10. ¿Serena si era Warcaster o no? No. ¿No? No sé si los bardos se pueden poner. Sí, se lo pueden poner, sí. pero no lo... Vale. Pero tienes Bless. Pero tienes Bless, con lo cual súmale un dado de 4 a las tiradas de salvación, de constitución. Vale, ahora que tire... Uh-huh. Esa es una... Esa la salvas, no hay problema. Tira la otra. Esa es otra. Salvas las dos. Bueno, la segunda ha sido Wisdom. Tendrías que tener en realidad un 20 total, pero... Perdón. Porque tienes, ¿ves?, más constitución que sabiduría. Se me ha ido para abajo. Catón, lo siento. Te pega dos veces con el palo y te giras en plan de... ¡Au! He aprendido cosas de Kamala. ¿Royce? ¿A cuántos de estos tres señores veo claramente? Ves bastante claramente a dos de ellos. El que está cerca de Serena no tanto. Oyes, vale. Oyes ruido allí, pero no hay... Vale. Sin embargo, si me muevo hacia atrás, sí que podría verlos a los tres. Uno, dos, tres. Sí, ahí es razonable que... Vale. Pues voy a conjurar fuego. Viendo lo que ha hecho Fragua, le voy a tirar un Firebolt al que está al lado de Kamala. ¿De acuerdo? Firebolt. ¿Veis por primera vez en años a Royce lanzar un Firebolt? 15. Royce le pasa las notas de su... Era como... ¿Y esto cómo iba? ¡Ah! 15 para darle. 15 no le da. Hace así no da. Y hace, lo para con el escudo. Has tirado
Ay, no sé entonces. Vale, con los brazaletes le tiro otro al que está con Fragua. Vale. 15 otra vez. Y con Action Surge le tiro otro al que está al lado de Serena. Vale. Thank you. Action Surge. Acción sugerente. 17. Ah, 17 no le da tampoco. No me... Para las tres descargas y los tres para los ataques. Miras durante un segundo de reojo hacia Fragua. Le hago un esquema mental de cómo lo haces, tío. Vale. Ahora lo entiendo todo. Era eso, apuntando. Apuntando bien. Y ya está. Ese es mi vale, turno. Has gastado todo. Uh-huh. Con lo cual, turno de Val. Val va a correr hacia Alana. Va a musitar unas palabras en arcano Ord Bebe Gelslav. Y va a lanzarle un fly con la bandurria a Alana. De acuerdo. Este es el momento en que tendrías que utilizar tu acción si quieres usarla, gastando tu reacción para no poder hacer nada. Por tanto, no pierdes la reacción simplemente y ya está. Tienes tu reacción igualmente, por si acaso. Vale, no podría hacer otra cosa porque ya he dicho que iba a hacer eso, o sea que ya está. Claro, exactamente, ese es el problema de reservar, que si no sucede la condición, pues... Bien, con esto... ¿Algo más, Val? Me vuelvo a poner... Ajá. En el sitio de antes. Vale. Sí. Ajá. Notéis este temblor enorme. Ay, Dios mío, vamos a ver. Y ya está. Bueno, Kamala, te toca. Kamala, estás en un duelo uno contra uno contra esta criatura que se mueve. Y tiene un. Joder. ¡Au! ¡Ras! A ver, sí. Más el de 4. Uh-huh. ¿Eso no le va a dar? No, detiene el primer golpe. Vale. Vamos a hacer el segundo. Joder, ese tampoco le va a dar. Uh-huh. Flurry of Blows. De acuerdo. Mm. 19 le da. Nice. Ok, y... ¿De acuerdo? Y tú dirías que esta gente es muy diestra. Sacuden bien con el palo. Vale, pues por si acaso, mira, si cuela, cuela. Que ahora la tira de salvación. De acuerdo, de destre. ¡8! Ah, ¡falla! Se queda prono. Cae al suelo. Vale, y el siguiente entonces es con ventaja. Ajá. Uh-huh. Falla. ¿25 le da? Vale. Y ya está. De acuerdo. That's Serena. My turn. Y el árbol todavía no ha salido. Vale, pues nada, la hora de ensajamiento, supongo. Hora de ensajamiento. ¿De acuerdo? Es el momento de ensajar. Hora de ensajar llegó. Coge tus espadas y vamos. Ensajar en punto. Pancena y Uro el gato. Vale, pues. No cuentan con inspiraciones. No, no, no. Y como de y como contrainspiración. Eso. Contrainspiración. Contrainspiración. No existe eso. Sí, existe inspiración. Ah.
Bueno, claro, lo del daño necrótico es para el árbol única y exclusivamente, sí. Porque está tan, pero tengo el bless para los ataques también. Sí. O sea, eso es lo que dure, ¿no? O es un bless dado. Dura un minuto, es uno de cuatro hasta. No, es uno de cuatro constante hasta que pase un. Estupendo. Pues nada, los ataques. Chachis. Este es. Bueno, espérate. Voy a usar un Fluris. Pero el que el voy a usar. El Fluris lo haces después de acertar. O sea, tira primero y si aciertas. Pero ya te digo, si acierto va a ser el de defensa. Vale. Que me ha aumentado la de lanzar en la mitad. Ajá, vale. Y que gasta un dado de inspiración básica. ¿Vale? Uno. Ajá. 17 le da. ¿Dos? No le da, perdón. No le da, perdón. 17 no le da, pero tienes un bless más. Sí. Y el mínimo es uno, con lo cual. Vale. Otro. Segundo le da. Y el tercero. Uh-huh. Vale. El tercero no le da. Aunque haga un bless porque es más 4, así que con un 14. Sí. Uh-huh. Vale. Pues. Vamos a tirar el daño de. Los dos primeros. Sí. Me daba con el primero también. Uh-huh. Por... Son 9, de acuerdo. Uy, así, sí. A ver. 9 y 10, dame un segundo. Wow. ¿Quién mira una cosa? Y si. Son. ¿Ves? No, te empiezas a hundir. Y notas que no consigues hacer mucho como te gustaría. En plan, no. Lo, le, unes, no, prácticamente. Sale. Es un impacto mucho más de. Ah, vale. Pero no. No es. En el suelo o algo por el. No. Es solo que. Parecen resistir bastante. Vale, este tipo pues de ataque. Tengo que lanzar un dado para defensa. Es esto no sé si va a salir. Eso. Ok. Uh-huh. Y eso es. Dicen que está petando otro. Ya lo sé. Vale. 8 a la... Y añades 8 a tu AC. Eso. Hasta el próximo. Sí. Vale. Y voy a aprovechar para quitarme de su lado. De acuerdo, vale. Y no provoca ataque de oportunidad. No, porque tienes mobile. Ok. Uh-huh. Pero tampoco me quiero ir como un toque de la gente. Tengo 45. Me voy a mover ahí, ¿vale? Has hecho un ataque, por tanto sumas 10 extra de movimiento, ¿vale? Ay, no. Pero no me voy a ir al quinto. De acuerdo, pero si lo digo para que lo sepas. ¡Pillo! Antonio, no. No. Al final de su turno, de tu turno, no sucede nada tampoco. Por agua. Me cago en la mar, ¿eh? Estoy poniendo muy nerviosa. Sí, me estoy pasando mal. Pues nada, fireball. Decir que, perdón, ¿eh? Mientras Draco tira, decir que entre otras cosas ha descubierto que no sé por qué mi operadora de telefonía me tiene la línea al 10% de la capacidad que normalmente tiene. Así que he hecho unos ajustes en la codificación para bajarlo todo y espero que vaya un poquito mejor ahora. ¡Qué bien! Sí. Gracias por solucionar las cosas sobre la marcha. Mon, ¿me recuerdas sobre la marcha un ataque al rango cuando hay alguien a melee implicaba algo? Un ataque a distancia cuando tienes un enemigo a melee. Sí. No. Lo estoy buscando por si acaso.
A lo mejor depende. Creo que es, o sea, cuando sí. Sí, la desventaja es, la desventaja tienes no es desventaja. Sí, tienes desventaja en todos los ataques a melee a distancia si tienes un enemigo a 5 pies o menos. Sí, o sea que o sea, el fireball es en desventaja, Draco, ¿vale? Uy, ¿te he dado algo? Intenta también para los espectros. Sí, para cualquier ataque a distancia, ranged attacks. Ah, no, no. Sea spell o no sea spell. Y sea al objetivo que tienes a 5 pies o menos o no. No, es a todo el mundo. Eso es. Es a cualquier ataque a cualquiera es desventaja si estás a 5 pies de una criatura hostil. Vale, entonces vamos a hacerlo. Me muevo. De acuerdo, para hacerte un ataque de oportunidad. ¡11! ¿No te da? El palo falla, el fiel palo es... No. Esquivo y Firebolt. De acuerdo. Si puedo hacerlo un poco más lento y le voy mandando... ¡Wow! Vas viendo, Royce, en tu cabeza se empieza a formar Ikea para cómo lanzar Fireballs. No, tipo Ikea, no, por favor. ¡Firebolga! ¿A cuál de los tres le lanzas? Al que tenía adelante. De acuerdo. A la pifia. Capaz lo ve. Uy, 17. Uno. Tienes más bless. Más el bless. Uh-huh. Con lo cual le da. Multiplica el daño por 2. ¿28? Uh-huh. ¿Ves que empieza a arder? Ya veo. Yo estoy viendo cómo se... Sí, second wind. De acuerdo. Te curas uno de 12 más tu uno nivel de 10. De luchador. Uno de 10, perdón. Uno de 10. No. Uno de 120. ¡Hola! Me parece excesivo. Quizá pasarse. 7 está mejor. Bueno, mejor tú, yo prefería el otro. Ya. Me voy a curar toda la vida. Dicho esto, ¿algo más? Servido. Su turno. ¡Míralo! Vuelve a aparecer detrás de vosotros, cortándose el paso. ¡Ey! Tampoco es que quisiéramos ir para allá, pero vale. Tres tentáculos salen despedidos. Kinky. El primero en ventaja contra Val. Mario, ¿puedo...? ¡Cutting words! ¡Cutting words! Ok. Voy a recordar sí, esa regla de que el ataque que te saca de la invisibilidad es en ventaja. Es estrictamente así. Voy a recordarlo. O sea, literalmente esto. El ataque en sí. Mon will remember this. Una criatura que es invisible, sí, funciona así. Mon recordará esto. Menos 7. Uh-huh. Ey. Muy bien. Vale, para un total de 4. El segundo ataque es un... Contra Royce va a hacer un... ¿22 contra Royce? 22 contra Royce, me lo voy a comer. De acuerdo. Te hace 13 de daño contundente. Uh-huh. Y hace una tirada de atletismo o acrobacia. 13 de daño contundente y atletismo o acrobacias. Va a ser atletismo, obviamente. 20 natural, 31. Sin ningún problema, te zafas, haces así. El orbe, tío. Desgarras esta raíz. Tercero va contra Lana. En desventaja. En desventaja, ¿de acuerdo? Tengo el escudo en medio. Con lo que se convierte en un 11. No. Nope. Te golpea, el tercero lo desvías. La criatura empieza a moverse. Le toca a Alana. Vale. Mi padre está visible, ¿no? Sí, está visible. Vale. Pues voy a volar hacia él. Ajá. Y con mi acción le voy a echar el agua por la boca. Si puedo. Cuando empiezas a subir, subes a toda velocidad y metes el agua en el gaznate de tu padre.
y empiezas a ver cómo el color empieza a volver a su piel. Ajá. Y ves cómo el árbol empieza a moverse en todas direcciones. Y todavía está haciendo efecto. ¿El qué? El agua, está empezando a hacer efecto. Vale, vale, no hay problema. Vale. Vale. A ver, al fin y al cabo es una homeopatía. O sea, eso tiene una limitación. ¿Ves cómo todo? ¿Ves cómo tiene todos que convencerse? Ojos... Claro, hasta que no crea que se cura. ¿Se está despertando? Se empiezas a ver cómo está tosiendo y está empezando a recuperar color lentamente. ¿Ves cómo un montón de ojos empiezan a aparecer en todas las ramas y todos te miran? Vale, vale. Me está dando tripofobia eso y ni siquiera lo tengo delante. Vale. Por suerte, Samir. Puedo. 1, 2, 3. No, está muy lejos. Vale. No, pues voy a quedarme con. Que estás por aquí. Voy a desenvainar mi maza, sacarme la maza del cinturón y a quedarme protegiendo a mi padre, vigilando que esté bien y de encima. De acuerdo. Le toca el turno a los bichos de las de los palos. ¿Veis cómo en su turno dos de ellos empiezan a ver? ¿Veis cómo los donde habéis perforado empiezan a cerrarse? Ah, venga ya. El que está en llamas, ¿no? Este se va a mover hasta aquí y va a golpear a Kamala mientras intenta avanzar en dirección hacia el árbol. Primero es 18. Me da. Además, ¿es en ventaja porque estabas restrained o estoy yo equivocado? No, estaba libre. Pero no, estás restrained. O sea, te agarró, ¿sí? Te agarró él. La sacaste agarró, un 11. No. Sí, sacaste un 11 de acrobacias o sí. Sacaste una tirada muy baja y sigues restrained todavía. Entonces, ¿por qué es en ventaja? No, los ataques tuyos son normales. Restrained solo es movimiento o cero, no es ventaja. Vale, no tiene vale. nada más. Restrained no tiene nada más. Es que eso pues me ha hecho río, supongo. Attacks, miento, ¿ves? No, tiene razón, Cloud. También tendría que haber hecho ataques en desventaja. Attacks a roll against the creatures have advantage and the creatures have disadvantage. Y tienes desventaja también en tirar salvación de destreza. Perdón. No, si no pasa nada. Estoy yo también hoy con las reglas que me bailan. Últimamente es una movida. Con lo cual voy a tirar dos veces por si acaso saco crítico. 23, lamentablemente. Te hace 18 de daño contundente. El segundo ataque con el palo. Es un 17. ¿Estoy consciente? No, espera, todavía el daño de... Ah, no, el 17. Vale, perdón. No, perdón, en ventaja es un 22, pero sí. Te hace 16 de daño contundente. Estoy inconsciente. Uh-huh. Venga, chico. ¿Ves cómo la criatura? Haces corte. Y cuando ve lo del árbol, haces... Y ve que tú has caído, se gira en tu dirección. Y empieza a decir... ¡Cámalo! Y el palo pasa a tener un pincho. Y se gira hacia Kamala. Mm-hmm. ¿Eso cuál de ellos? ¿What? El que ha acabado con Kamala ahora mismo. Y ves como los otros dos. ¡Kamala! ¿Diciéndole Kamala? Sí. Vale, me acabo. Que la quieren mucho, no quieren que se muera. Este va a atacar dos veces. ¿Te salen niños? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! No, oh, puede sí. ser, no puede ser. ¡Oh, sí! No. El Karen Words. Ah, no, no puedo porque ya lo he usado. El primer ataque es un 16. ¡Uy! ¡Ah, pues falla! Hace así, golpea y estás inconsciente todavía cayendo y esquivas de forma casi instintiva primero mientras estás medio inconsciente. El segundo es... ¡Un 11! ¡Wow! Espera, no, es un 11 normal, no es un 11 en ventaja. La segunda tirada. ¡Ay, te es así, cabrón! Perdón, no, culpa mía. La segunda es un 20. Te hace 13 daño contundente y tienes 2 puntos de muerte. ¡Ay, Dios! ¿Dos de tirón? ¿Qué dices? Esos son autocríticos cuando eso. Y le toca a Royce. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, pues me voy viendo esto, voy a ir a ayudar a Kamala. Ajá.
Corro por aquí. 3, 4, 5 y 6. Ataque de oportunidad del que está ahí. Uh-huh. 23, sí. Me lo como. De acuerdo, te hace 19 de daño contundente. Y dado que no llego hasta... Espérate, estaba aquí. Pasar por fraguas es terreno difícil, ¿verdad? Pasar a través de un aliado siempre es terreno difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, no había otra forma de llegar. Vale. Pues Green Flame Blade contra el que tengo delante, el que está entre Kamala y yo. De acuerdo. 24. O así. Sí. Espérate, que hace tiempo que no hago esto porque. Fuck it. Green Flame Blade, sí, hace mucho que no te veo lanzar Green Flame Blade. La espada hace 16. Ok. Y el GFB hace. Cojones. ¿Hace cojones? Cristina. Fuego ardiente con forma de pelotas. ¿Puede ser alguien patrón de Chris en el sigue la siguiente campaña, por favor? O sea, tenerlo de patrón. 7 de fuego a este. 7 de daño a fuego. Vale. Son 14. Uf, 19 de fuego al que está al lado. 19 de fuego. He sacado en 2 de 8, 8 y 7. Sí, no, 38. Por el culo. Los dos están ardiendo. Vale. Y con los brazaletes, Green Frame Blade al otro, al que se lleva los 17 ahora. De acuerdo. ¿La otra tirada? 24. 24 le da. El daño de la espada es 18. Uf. 18 cortantes. El daño de la espada acaba con la criatura. Se rompe. Perfecto. Esa artilla en trozos. El fuego salta. ¡Ay, ese vino! Técnicamente el otro se come el daño de fuego. Sí, no, por supuesto que sí. Que son 4 y 4, 8 de fuego. ¿8 de fuego? Uh-huh. Ves que el otro está ardiendo. Mira, empieza a gritar en varias direcciones. La cara se abre. Y la boca empieza a surgir de la parte superior del cuerpo. ¡Ay, ese vino! ¡No! Y ese es mi turno. Ese está ardiendo y muy tocado, pero. Está okay. ¿Vale? 1, 2, 3, 4. Ataque de oportunidad. 5, disengage. No funciona exactamente así, pero vale. No, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Atrás? ¿De acuerdo? Ataque de oportunidad. Disengage. Perdona. Lo siento. Dice no. Ah, bueno, entonces nada, perdón. No, o sea, pido uy, perdón. Pues perdón. Ups. Healing Word a nivel 1 a Kamal. Kamal, abres los ojos. Ves delante de ti dos trozos de madera, uno que está cayendo y ardiendo y el otro que está girando y gritando. Tu nombre y el de Royce a la vez. ¿A la vez? Sí, con las múltiples bocas que tiene. ¿Múltiples bocas? Vale, ¿algo más con tu turno? Te curas 7 puntos de vida. Un poco monster fucker, ¿eh? Gracias. ¿Royce? Tiene un montón de bocas. No es culpa mía. Tiene un montón de bocas. Eso no lo ha dicho Royce. Eso no lo ha dicho Royce. Es verdad. ¿Por qué? Es verdad. Bueno. That's it. Kamala, te toca. Estás prone en el suelo y sigues restrained. Con lo cual, no puedes levantar. Tampoco, porque consume la mitad de tu movimiento y tienes cero. Pero puedo atacar desde el suelo en desventaja, sí. Vale. Pues... Bueno, espera, ¿me puedo liberar de restraint con...? Una acción. Tirando atletismo, ¿no? O acrobacia, sí, con tu acción. Sí, igual me pegan tremenda paliza.
Para voy a, marido, voy... ¿no? Sí. No, voy a pegarle desde el suelo. Ajá. Haciendo cosas de monje. No sé qué es cosas de monje, pero cosas de pegas. Cosas de monje. ¡Patada en las pinillas! ¡Pellizco! Le puede pellizcar. A ver, la patada baja es una parte sí, importante de cualquier sí, Street Fighter. Sí, sí. El primero falla. 2M. El segundo da. Golpeas, agarras con la garra y termina de romperse la estructura de este hombre de madera que cae al suelo. Okay. ¿Estás bien? Sí. Gracias. ¿Me doy la vuelta? Y deja que siga. Y me levanto y voy a ir a por el otro. No puedes levantarte. Sigues. No puedo levantar. Estás restrained por el árbol. Y entonces nada. Vale. Imágenes de pociones en la mente de todos. Chiu. Turno de Serena. Voy. queda ese que está ahí. Uh-huh. ¿No? El árbol padre está un poquito sí. Resistiendo. Papá árbol sigue arriba resistiendo todavía. Llevo toda la semana llamándole papá árbol. Me sorprende lo justo. Y cámara está no en el suelo, árbol. Pero está bien. Sí, está consciente y no parece tener enemigos cercanos. Ese estaba en llamas. Ese concretamente está en llamas, sí. Le cayó una descarga de fragua. Vale. Vamos. Una descarga de fuego, sí. Vamos a ir a ver si nos ajamos. De acuerdo. Uy. Me he equivocado el botón. Qué raro yo. Vale, pues el primero. Uh-huh. Segundo. Uh-huh. Que uno le da. Incluso con Bless. Le dao. Sí, coño. El segundo sí le da. Y el tercero. Tercero también le da. Vale. Pues. Daño. Uh-huh. Y daño. Vale. Ambos golpes golpea. Y. Mucha energía. Se hunden. No consigues causar todo el daño que te gustaría otra vez, pero. ¿Tengo todavía el defensive reach? No, ya no. Lo tengo que. Tienes que usar puedes usar el Flurries que tú quieras otra vez este turno. Lo voy a renovar, ¿vale? Vale, haz otra vez una tirada de inspiración bárdica. Esa fue lo mismo. Son 4 más de tal y mantienes el AC exactamente igual en 23 total. Vale. Sí. Y. Sin provocar ataque, me voy a volver a donde estaba. De acuerdo. Bye. Uh-huh. ¿Fragua? Vale. Me coloco aquí. Y Fire Blast Bolt. Fire Blast. Fire Blast Bolt. Fire Blast Bolt. Echa fuego. ¿Tira ataque? ¡Tira el daño! Esos son 28 por 56. Ok. ¿Ves cómo hace otro fraguas así? Es que la bola de fuego entra dentro de la criatura en el hueco que ha abierto Serena y empieza a arder. Y estalla. Mazo guapo en el chat. Por el segundo crítico. El segundo Firebolt crítico. Madre mía. Me imagino a Fragua en plan Freezer.
Ahí. Uh-huh. ¿Algo más por agua? Mira, Royce. Vale, al final de tu turno. ¿Cómo se hace? Va a hacer una acción legendaria el árbol para atacar a Alana. Vale. Tienes inspiración si te hace falta. Creo que no funciona para eso. Pero total, el ataque es un 16. Nope. Y el poder del matrimonio una vez más está... No, nope, el poder del matrimonio no entra porque se ha separado un poco de oh. Se ha ido lejos. Pero igualmente no. El poder del matrimonio tiene unos efectos muy raros. El poder del amor solo funciona a 6 metros. Más allá, más sí, allá es no. Un poco absurdo, pero... Ya después se te olvida que te has casado. Más allá es como una parienta, no sé, por ahí anda. ¿Ves cómo la criatura, o sea, este árbol empiezan a caérsele trozos, ramas, vale, que pues caen al suelo? Pongo el escudo entre mi padre y los ataques y lo sigo protegiendo y vigilando. Y ves cómo Kamala, la raíz se suelta. Y ves cómo todos los tentáculos se levantan para golpear directamente a Alana. ¿Vale? Primer ataque. 20. 20 me da. 13 daño contundente y hace una tirada de atletismo o acrobacia. Vale. Voy a tirar la inspiración. Vale, tira la inspiración. Es un dado de 10, ¿verdad? Es un dado de 10. 14, justo falla. Vale. El segundo ataque es en ventaja. Ok. 24. Sí. 5 de daño contundente. Vale. El tercer ataque es un 26. Sí. Espera, no vayas tan rápido. Espera, me has dicho 25, ¿vale? Sí, o sea, los ataques están hechos. Los estoy sumando todos. El primero son 13, tira, el segundo son 5. El tercero da también. Vale, sí. El tercero da 14. Vale. Y el cuarto es un 26 otra vez, que vuelve a dar. Vale. 12 de daño contundente más. Vale. Mi padre está conectado al árbol. Sí. Noto si, o sea, yo no me he fijado mucho, pero cuando le hemos atacado al árbol, ¿se le ha dañado a él? ¿Tendrías que mirarlo en tu turno? Vale. Porque ahora mismo estás además recibiendo un montón de ataques, no tienes sí, tiempo sí, para sí, observar sí, sí, con detalle el vale. Asunto. Vale. Y te toca a ti, precisamente. Es que la criatura okay. Está empezando a desmoronarse, partes de su cuerpo empiezan a caer. Pues... Quiero intentar ver si puedo sacar a mi padre, si puedo tirar de él y sacarle o le haría daño. ¿Quieres evaluar la situación para ver sí, si sacarlo o no? Sí. Haz una tirada de medicina en este caso. Vale. Un momento pensaba que ibas a decir medición y me he rayado un poco. Para medir si era posibilidades. ¿Dirías que sacarlo ahora mismo mientras está todavía pegado al árbol probablemente acabaría con su vida completamente? Ok. Es como que están todas, cuando lo miras ves como hasta sus venas están literalmente conectadas al árbol. Jesus Christ, okay. Vale. Pues... La flora intestinal del pobre padre de la está. Está bajo el tronco y el tronco ya gestiona, no te preocupes. Vale, pues voy. Fibra, eso sí. Voy a echar un más healing word para todos, para intentar curarnos a todos. ¿Cuántas personas? ¿Cuál es el radio? Bueno, más healing word también. 60, sí, son 60 pies, igual, llego. Vale. Sí, hasta Kamala. No sé si por la altura consideras que no, consideras que no hay problema. Voy a decir que sí, no voy a decir que sí. Es vale. Razonable desde ahí. Pues más healing word para todos. ¿Vale? Uh-huh. Mientras estoy protegiendo, estoy
musetando las palabras de la... intentando curarnos. Sana, que sana, culín, pero... Sana, Ana, Ana. Espera, que no sé dónde está, que ahora... No, 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 lo tengo bien puesto, o sea que nada, lo voy a tirar. Vale. Es un dado de 4 más 4. Ahí os va. ¡Piu! 6 puntos para todos. Yes. ¿De acuerdo? Y mientras sigo intentando aguantar, proteger a mi padre y... ¿De acuerdo? Turno de Royce. Vale, estoy viendo que se va deshaciendo el árbol, ¿no? Sí, está empezando a caerse a trozos. Vale, voy a acercarme corriendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y mientras corro le voy trasladando ahí todos los demás mentalmente, que intenten no atacar al árbol y curar a Alana quien pueda. De acuerdo. Y voy a lanzarle al árbol Compelled Duel. De acuerdo. Tiene que hacer una tirada de salvación de... Tiene que hacer una tirada de salvación de sabiduría, por tanto, en desventaja. Por la maldición Genasi. Yes. En desventaja es un 1 natural para un 3, así que voy a gastar una resistencia legendaria en su barra de ti. Vale. Fuck you. Ok, y con mi acción bonus... Voy a hacer... De hecho, eso era una acción bonus. Compelled Duel es una acción bonus. Sí, es una acción bonus. Así que con mi acción voy a... lanzarle un cantrip de un solo... que solo cuesta una acción, que es... Firebolt. De acuerdo. Al cuerpo. Esto es un 17. 17, justo le da. Vale. Royce acaba de hacer un no ataquéis al árbol y ha atacado al árbol. Sí. Sí. Es lo que además con un Firebolt, es lo que llamamos un fragua estándar. Él puede porque es su suegro aparentemente. Claro, mi suegro entonces yo ¡es mi suegro! ¡Dejadmelo a mí! A mí. Es familia. 9, 16 puntos de daño de fuego. Y ya estaría. Empieza a darle el golpe, ves como tu padre durante un segundo pone una cara de dolor. Pero no está consciente, ¿no? Está como... Ahora mismo está bien, por lo menos está inconsciente. Vale. Parece que... desde luego ahora está como con más color que antes. Ok. Val, te toca. Palabra sanadora. Ajá. La palabra de nuestro Señor Jesucristo sana a un aliado. A Alana. Esto es un de 4 más 4. 8 puntos de vida. Gracias. Espera, pero además tenía lo del spellcasting, high spellcasting este, o algo así, ¿no? Lo tienes en... Es que como no me deja tirar los hechizos como tal, sé que cuando tiro. Cuando tiro el Healing Word se me suma algo más, pero no me acuerdo ahora. El spellcasting, porque... por eso es 4 más tu modificador de esto, que es 4 del carisma. Vale, pero entonces 4 más 4. Sí. Esa es mi acción bonus. Dicho esto, también tienes Healing Word en la lista de ataques. Sí, si pero eso no es lo normal, que te sume... Sí, sí, hay hechizos que no lo hacen, pero este concretamente sí lo hace. Pero eso, Healing Word lo tienes también en la lista de ataques. Está Healing Word por si quieres clicar y darle. Está como el cuarto de la lista de ataques. Ah, sí, vale, perdón. No hay problema, probarlo, claro, siempre lo digo porque parece que Robert los ha movido todo lo que tienes que hacer tiradas a los ataques. Vale. Pues voy a usar mi... voy a moverme aquí. Y voy a usar mi acción para ponerme en defensa. De acuerdo. Kamala. Las lianas... las raíces están soltado. Ok, pues... me levanto.
Voy a irme hacia aquí y me voy a curar. ¿De acuerdo? Con esto de monje también. Cosas de monje. Cosas de monje, sí. Movidas de monje. Wholeness of body. Uh-huh. De acuerdo. Y ya está, lo voy a hacer. De acuerdo. ¿Serena? Voy a echarle... Sí, voy a echarle un healing word a Kamala. Uh-huh. Espérate, porque a lo mejor no me hace falta. Espera. Ah, espera, que no has tirado todavía. No he tirado. Es que es 12 por 3. Así que son 48. Son 30, 12 por 3 son 36, concretamente. Vale, bueno, sí. Como... Soy de letras, ¿vale? No he juzgado nada, solo el número. Vale. Voy a intentar recuperar inspiración, ¿vale? De acuerdo, haz una tirada de performance, perdón, sí. De eso bailar y mientras te vas moviendo, danzas, das una voltereta en el aire y al caer notas tus fuerzas recuperadas mientras sigues avanzando. Vale, recupero un punto. Uh-huh. Y... Es que no veo bien. Ah, voy a usar esa inspiración y se la voy a dar a Lana. De acuerdo. No puedes hacer esta tu acción bonus en bailar. No puedes hacerlo en el mismo turno. Sí. Ajá. Cierto es. Puedo preparar. Ajá. Esquivar un ataque aunque sea sorpresa, o eso no vale. No hay ningún problema, puedes ponerte en dodge, puedes usar la habilidad de esquivar y todos los ataques contra ti son en desventaja hasta el siguiente turno tuyo. Pues eso es lo que voy a hacer. De acuerdo. Voy a llegar al edificio este. Uh-huh. Vale. Voy a aquí por si acá. De acuerdo. Al final de tu turno va a intentar devorar a Lana. ¿What? O sea, volver a morderla. Como ha estado haciendo varias veces ya, con un 19. No. Oh, el poder del matrimonio legalmente vincula a estas almas. Bien. ¿Fragua? ¿Notas el poder del vínculo legalmente? El vínculo legal y legítimo. Sancionado por los dioses. Sí. Todos los papeles en regla. Los monstruos podrían dejar de intentar comerse a Lana. También te digo, porque es su cosa. Alana se acerca a las bocas, es cosa suya. ¿Fragua? ¿Llego desde aquí a estar a 5 pies de Alana? No, está a bastante distancia para arriba, ¿no? Bastante distancia para arriba. Bastante mucha distancia para arriba. Lo que viene a ser un árbol gigante para arriba de tamaño. Me muevo hasta aquí, que son 30, ¿no? O aquí. Los... Ahí ahí no puedes, tienes una antes, eso es parte del bicho. Sí. Vale, pues me quedo ahí. Bonus action rally. Le hago rally a Lana. ¿De acuerdo? Lana, párate de la puta boca. Joder, va a hacer otro ataque con la boca. Antes de que le toque. En ventaja porque está restrained, se me había olvidado. ¿El rally qué hacía? Me da vida. Sí, da punto de vida temporal. Esto es un 24. Sí, ese sí. El poder de daño del daño perforante está creado, son 24. Esta vez te muerde mientras ignora todos tus vínculos legales. ¿Vale? Y te va a atacar con dos tentáculos y un bocado en su turno. Eso en mi turno. O sea, no, al final de tu turno. Tú ya has terminado tu turno cuando te has acercado y has hecho el rally. No. Ah, perdón, lo siento muchísimo. Espérate, corrige esos 24 al poder de... Creía que... Perdona. Solo quiero quedarme en dodge, pero vaya.
Ah, bueno, pues entonces sigues cobrando igual y no te preocupes, quédate que te den fraco. Tienes derecho a decirlo. Tienes derecho a decirlo. Lo siento mucho. Van primero los dos tentáculos en venta. Pero es un... 21. No. El segundo es un... 21. No. No. Y el bocado es un... Eso es un... ¿Por qué he tirado normal? Son 9 y 16. ¡No, no! Atrás, empiezas a golpear y te empiezas a parar por todos lados. Empiezas a golpear una y otra vez y empiezas a dar los golpes. Y sigues resistiendo. Y golpea una y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y poco a poco empiezas a notar como el suelo ante ti está cediendo. Y mientras golpea y empieza a destrozar la parte de arriba, empiezan a caer ramas. Y sigues deteniendo los golpes con el escudo. Uno y otro. Y otra vez. Y otra vez. Mientras las ramas empiezan a soltar a tu padre. Y empieza a liberarse. Y en ese momento, otro golpe más. Y otro más. Y no cedes. Y sigues sin parar. Mientras los golpes siguen intentando derribarte. Y en ese momento empiezas a ver cómo el escudo empieza a brillar. A relucir. Y a emitir una luz sagrada. Y un haz de luz sale del... de la copa del árbol, abre los cielos en esta noche y veis cómo el cielo se abre mientras el escudo sigue brillando y emitiendo esa luz sagrada que envuelve todo el árbol y empieza a desintegrarse. Mazo guapo en el chat. Y ves cómo Alana desciende levemente, lentamente con los en sus brazos su padre. Me dejó en el suelo. Con el escudo brillando con una intensidad como nunca habías visto antes. Ha despertado el... completamente el... ¿Qué hace? ¡Cosas! ¡Qué fun! ¡Bro! ¡Bra! El escudo ahora te da... A ver, segundo, que lo voy a... En primer lugar es un escudo más 3. Alguien tiene todo el poder del matrimonio ahora en sus manos. En segundo lugar, el escudo es más poderoso que un matrimonio también. Sí. Siempre un escudo mucho mejor que un matrimonio. I mean, no quiero decir, no quiero ser yo el a ver, amargado, decir, pero un marido puede servirte de escudo una vez. Claro, claro, una ya. El escudo, aparte de ser más 3, puedes utilizar tu bonus action para proteger a un aliado dándole más 3 hasta el comienzo de tu siguiente turno. O hasta que se separen de ti. ¿Que esté cerca o...? Adyacente. Adyacente, vale. No te lo paso con más detalle, pero básicamente tienes la habilidad de proteger a alguien con tu escudo. Tal como has hecho en esta ocasión. Tienes muchísimo lag, soy el único que tiene muchísimo lag con... No, no, tiene lleva toda la vida. Tiene mucho lag. Sí. ¿Yo tengo mucho lag? Sí. Bueno, en este momento... La imagen. Veis como todas las raíces empiezan a hacerse polvo. Y se extienden por todo el aire con a toda velocidad, haciéndose cenizas. ¡Dos a cero, Zugmoy! Veis como solo quedan las plantas naturales de... del Irengorn abriéndose paso. Y en ese momento también veis cómo desde la colina empieza a salir un enorme haz de luz. ¿No? Pero naranja rojiza. ¿Por qué? Esto no ha acabado, recios. Ves, Alana, como una mano muy, muy débil, extremadamente delgada, coge la tuya durante unos segundos. Hija. Papá, tengo que hacer una cosa. Le abrazo y le voy a hacer un curar heridas, ¿vale? Uh-huh. Notas que va a requerir de mucho tiempo de... Ya, pero bueno. Ves que tiene el cuerpo, es prácticamente un esqueleto a estas alturas. No tiene musculatura y está completamente los huesos. Vale. 5 más 9. Haz así. Vale. Recupera un poco de energía vital, pero esto va a requerir de bastante tiempo y reposo. Le abrazo y le digo en élfico al oído.
Vuelvo enseguida. Y me levanto cómo, y... ¿Ves cómo de varias de las vainas en las que estaban envueltas personas en las ramas empiezan a despertar en el suelo y a abrirse gente? ¡Oh! Empieza a salir gente de entre las raíces de los árboles. ¡Oh! Están todos débiles, delgados, pero vivos. Con esto salimos de turnos. ¿Qué queréis hacer? Corramos para allá. Le pongo una mano en el hombro a Kamala. ¿Estás bien? Sí, sí. Le hago, estoy bien. Le hago imponer manos, le doy 10 puntos de vida. Ajá. ¿De acuerdo? Le pongo la mano encima. Tienes que parar de salvarme la vida. La deuda que te tengo cada vez es más alta. Sin deudas ya, Kamala. Sin deudas. ¿Algo más que queréis hacer? Me... voy a hacer... Quitaos concentración y... ¿cuánto dura Bless, Mo? Un minuto. Un minuto. También se desvanece mientras empezáis a levantaros y a prepararos para ir. Me voy a hacer un clean word a mí misma. De acuerdo. Alarm, necesito cura. Alana, necesito cura. Sí, no puedo yo. Puedo hacerlo sin gastar espacios de conjuro. Sí, entonces sí, gracias. Le lanzo, saco la bandurria y empiezo a tocar una melodía. Es un Cure Wounds a nivel 3. Uh-huh. Dame un segundo, compro una cosa por si acaso. Porque juraría que no te impide lanzar, o sea, no implica lanzarlos sin lanzar slot, sino que te otorga esos hechizos para lanzarlos, pero te lo confirmo un segundo. ¡Ah! Que igual me estoy yo confundiendo. Porque entonces, igual llevo utilizando las cosas mal mucho tiempo. Yo, pues, igual eso. Dame un segundo que lo confirmo. Vamos a descubrir si se nerfea a Val aquí en directo. ¡Wow! El nerfeo consiste en que ahora tienes que usar spell slots. Tienes que usar a radio. Sí. An action to play the instrument and cast one of the spells. No, es exactamente como dice Rubén. Solo que no puedes volver a lanzar ese hechizo hasta el siguiente. Claro, o sea, era por eso. Uh-huh. Es el Nerf Fate. Sí. Lo que no sé si me va a dejar. Sí, nivel 3. Nivel 3. Tienes un Curvius de nivel 3, ¿no? Vale, perfecto. Sí. Apuntado. Y me acercarme a Lana. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás lista? Aunque no lo esté, hay que hacerlo. Le pongo una mano en la cara. Y le acaricio y también voy a hacer un cura de heridas. De nivel 2. ¿De acuerdo? ¿Recupero las inspiraciones? No, necesitas un descanso corto para eso. 11. Para... Gracias. Tiene que ser no, no aplica en estos casos. Y voy a... Yo abrazo a Royce, le digo al oído gracias y luego me giro a los demás. Gracias, de verdad. Pase lo que pase, gracias. ¿Está tu padre bien? Sí, estará bien. Vamos. Evitar algo peor. Hecho a correr, gracias. Si toda esta gente va a estar bien, ¿ok? Estáis corriendo. Mientras corremos, voy a invocar a Eroan en mi hombro. Ajá. Y va a empezar a volar con nosotros. De acuerdo. Corréis y avanzáis por este camino. Sube por la montaña, a la ladera. Ay. Hasta que llegáis a la casa de los Kenaz. Que veis que ha ardido hasta los cimientos. Recientemente. Seguís avanzando y veis como el templo de la cripta de los Kenaz ha sido completamente destruida, destrozada y derribada hasta los cimientos. Y detrás de ella veis una montaña, una colina que sube, y empezáis a caminar
dirección hacia ella. Dadme un segundo. Camináis, empezáis a subir y serpenteáis por este pasáis por este camino que está serpenteando. Empezáis a subir. Avanzáis un poco, otro poco. Y oís. Cuando empezáis una de las vueltas, oís. Una voz. Una voz que a ti, Alana, te parte en dos cuando la oyes hablar, ahora que por fin. Literalmente. O sea, que lo sabías. No. 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 Solo un dolor que te reconcome por dentro y te golpea cuando oyes. ¡Chispas! Veis en lo alto de la colina, mirándos desde arriba, una figura con una armadura hecha de sombras y una espada de igual forma, que avanza hasta el filo de la colina. ¡Que nazi los suyos! ¡Qué épico este momento! No tenemos nada contra ti si nos dejas pasar. Dejarnos pasar. ¿No entiendes, Alana? ¿Has visto como yo la corrupción de este mundo? El caos que hay. Es el momento de imponer orden. ¿Eso es lo que piensas tú o es lo que piensa tu madre? Lo que creo yo, es el momento. No me interesa las venganzas, me interesa el acabar con las injusticias, igual que lo hicimos en el pasado. ¿No estabas a favor de acabar con el Margrave en su momento en vez de ayudarle con...? Es el momento de que alguien ocupe un lugar y se ocupe de todo el mundo. Impartir justicia. Durante un tiempo, Andy, pensé que había cometido un error marchándome sin decirte nada, porque a lo mejor si hubiera hablado contigo te hubiera podido convencer de que ese no era el camino. Saco la maza. Ajá. Pero veo que me equivocaba. Es que le tiembla un poco el labio. En ese caso, si no vas a hincar la rodilla ahora, lo harás ante Tiamat. Detrás oyes una voz. Soy una voz detrás. ¡Ya casi lo tengo! Ves cómo empieza a remolinarse una tormenta alrededor de la cima de la colina. Tira de iniciativa. Esta ficha es de mi bala antigua, Mario. No sé si... No sé por qué se... No. No. ¿Cómo además? O sea, esto es súper random. Dame un segundo que... A ver... No, son todas las nuevas menos... ¿Dónde estamos? Abajo, la esquina izquierda. Abajo izquierda, sí. Abajo izquierda. Vale, que ya nos veo. No sé por qué ha cargado la otra, perdonadlo. Nepe. Ah, bien, o sea que... dos unos seguidos en iniciativa. Estábamos hablando a gritos, porque está tan mal. Sí, no, está literalmente gritando desde arriba de la colina. Vale, ok. ¿Hinca la rodilla? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo qué? ¿Hinca la rodilla? ¿Costillas? ¿Qué te hinque? ¿Qué? ¡No! ¡Llevo ninguna tortilla! ¡Ay, joder, iniciativa! ¡Ay, sí, lo peor! ¡Que tiene cebolla! ¿Que si tengo qué? No me puedo creer estos turnos, no me los puedo creer. ¿Habéis tirado ya todos? Nope. Vale, venga, este es el momento en que me estropeáis una cosa. Yo debería haber tirado, pero no sé. Por primera vez, Royce tiene iniciativa decente. No ha salido mi iniciativa. Tu iniciativa no ha salido todavía. Nada, la tiro. ¿No? Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? Vale. Divertida. Ok. Vale. De acuerdo. Fragua, ¿qué destreza tienes? más uno. Sí. ¿Alana? Más... Va adelante. Va adelante, de acuerdo. Ok. Vale, ahí pues.
empieza el turno de esta entidad, este insecto, esta criatura, este demonio hecho de hueso, empieza a zumbar y empieza a zumbar, y ves una sonrisa macabra en este demonio. Da un paso aquí. Royce, te toca. No están por orden las iniciativas. ¿Perdón? ¿Cuál no está en orden? No sé, yo veo 19, 12. Sí, porque... Sí, perdón, sí. Ah, sí, no, luego hay... Ah, perdón, 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 perdón. Esos esto, tres es, deberían sí, estar arriba, es, esto ha pasado. Esto es culpa mía, que lo he movido a mano en vez de clicar porque... Se han añadido luego y no me había dado cuenta. Ay. Ay, mira, ahí estamos, apaño. Esta pared que tenemos delante... Esto sigue estando ahí. Mal, ¿eh? Está mala con 12. Mira, da un segundo que lo vamos a apañar, ya está. Apañado. No hay ni un solo fallo y todo va bien. ¿En el mundo? En el mundo entero. Vale, hay 25 pies entre subida y subida. Vale. ¿Cuánto? 25 pies. Le voy a decir a Lana, como has dicho, pase lo que pase, te quiero. Voy a avanzar. Uno... Dos. Eres uno de los trucks. Dead flag. Voy a lanzar. Voy a lanzar, voy a lanzar, voy a lanzar. Misty Step. Uh-huh. Y aparecer aquí arriba. Porque digo esta pared de aquí abajo. Sí, son 25, son 25. También son 25, 25. Vale. Ya, he dicho todas, ¿no? Todas las sí, subidas. Todas las 4, paredes, todas las subidas son 25. 5 y 6, eso es con mi acción y mi movimiento. Con mi acción bonus y mi movimiento. Con mi acción voy a... Es verdad, yo voy a lanzarle un Firebolt al bicho grande. ¡Estoy aquí! Vale, lanzas una descarga. Haz una tirada de ataque. 21. ¿21 le da? ¿21 de daño? De fuego. Vale. Hace así, ves, y ves que sale inmune del fuego. Uh-huh, y oyes una voz en tu mente. Una voz que dice: ¡mortal! No dice nada más. Vale. Okay. El fuego te va a expulsar de este lugar. Y hace turno de. De Oleander. Hoy comienza un nuevo orden. Levanta la espada, mira hacia Royce. Mira hacia Alana. Sonríe. Y da media vuelta. Se coloca aquí atrás. Dice: ¡un poco más, hija! ¡Un poco más y ya! Ajá. Pega una patada. Y tira dentro del portal a su madre. Mientras dice: Tiamat reclama un sacrificio, madre. ¡Traidora! No, soy fiel. Traidora. A una. Y ves en ese momento como... Ves cómo empieza a descomponerse. Ves cómo primero se le arranca la piel. Y luego se empieza... Veis los músculos que empiezan a deshilacharse, a convertirse en hueso. Y veis cómo la energía del portal empieza a absorber a este demonio. Mientras el demonio ríe. Y se descompone. Veis cómo esta amalgama de huesos empieza a unirse y ves cómo se desintegra durante un instante. En ese momento veis salir una mano, una garra hecha de hueso. No, 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 no.
Otra segurra, otra segunda garra de hueso. Cinco cabezas esqueléticas. No podemos interrumpir nada de este acontecimiento. No. Estamos parados mirando mientras pasa esto. Sí. Y veis cómo del interior del portal surgen cinco cabezas esqueléticas, cada una de ellas con una mirada aterradora que brillan en las calaveras. Y Tiamat. No, no estoy vacilando. En una forma incompleta aún. Con esquelética. Sale a combatir. Pero tío. Rey sonríe y se echa la espada al hombro. Va a tirar iniciativa y se hunde en la siguiente ronda, o sea que esta no va a hacer nada. Vivos. Acabo de quitarme las zapatillas y he tirado una a la papelera. Estas cinco cabezas se mueven. What? Y oís una voz todos en vuestra cabeza. Servidme. ¡O morir! Y hay un mogollón de gente en esta red tele. Sí. ¡Mogollón! ¡Fragua, te toca! Claro. Claro que sí. Claro que sí, bueno. ¿Qué es eso de aquí? ¿Eso da el qué? ¿El qué exactamente? Eso es Eroan. Eso es Eroan, ¿no? Sí. Eso es Eroan, sí. Eroan contra Tiamat en un apasionante duelo. Pues... guay. Repito, no es Tiamat con todo su poder, notáis cómo está. Me tiraría contra ella igualmente. Me lanzaría contra ella igualmente. O sea, ¿ves cómo el portal está en todo momento transmitiendo energía hacia esta estructura y ves cómo Tiamat está poco a poco empezando a moverse? ¿Está de alguna forma ligada al portal? ¿El portal sigue abierto? ¿Hay un portal? El portal sigue abierto. Está, de hecho, está ahí bastante visible como portal. Sé algo de cerrar portales. Haz una tirada de arcana. ¿Ha visto cerrar un portal? Es tu acción. Ya sé. Tú decides, Draco. Decidido está. ¿25? ¿Has visto dos ocasiones? ¿Ha habido dos momentos en los que un portal se ha cerrado que tú hayas visto? O solo uno, ¿verdad? Solo uno. Pero la única ocasión que has visto un portal cerrarse, un portal de esta magnitud con estos poderes, te ha requerido literalmente a ti cerca del portal. No sabes si un hechizo pudiera conseguir también el mismo efecto, pero en este caso... Vale. Acción sur. Uh-huh. Volar. Uh-huh. ¿Cuánto movimiento? 60 pies tienes. He gastado 5, 10, 15. Creo que he gastado. Uh-huh. Sí. Me quedan 30, 45. 45, ¿no? Sigues teniendo que subir 25 pies para estar por esa altura más o menos, pero... Voy en diagonal. De acuerdo, vamos a decir que 20 pies de movimiento para hacer eso y ya lo que sea en horizontal. ¿Cuánto? ¿20? 20 te cuesta llegar a pasar por esa... por la muralla, por la parte natural, la elevación. La elevación del terreno. Le comunico... ¿Se ha comunicado Tiamat
a través de esa red a todos nosotros o es algo más rollo? No tiene pinta de que se ha comunicado a través de la red, sino que literalmente os ha hablado mentalmente a todos. Vale. Tiene Discord Nitro. Vale, hasta aquí 20. Uh-huh. Les comunico a todos unos planos detallados de los últimos portales y mis... Uh-huh. ¿Veis una colección de mapas de Valve? No tienes muy claro por qué. Tengo que llegar. Pregunto si tiene mapas. Bonus action, Royce, Rally. Uh-huh. Gana cuántos puntos temporales, ¿no? Uh-huh. Sí, temporales. Todavía dura el Heroes Fist recordatorio para todos. Uh-huh. 7 puntos. Thank you, that's very, very good. Ok, de acuerdo. Turno de Alana. Vale, yo voy a correr hacia ahí. Así, Mario, así en diagonal, ¿qué distancia crees que tengo a estos dos imbéciles? A unos 75 pies a esos dos, a Tiamat y a Oleander. No, no, se no, refiere a me refiero a Fragua y a los otros imbéciles. Uy, se me ha quedado. 30 pies a Royce y 20 a Fragua. Vale. 25 a Fragua. Vale, pues voy a levantar el escudo hacia el cielo y voy a pedirle a Bahamut que nos ayude un montón y voy a hacer un Beacon of Hope. ¿Beacon of Hope? ¿En qué? Beacon of Hope. Beacon of Hope, vale. Vale. ¿Me pones lo que hacía Beacon of Hope, por favor? Sí. A estas alturas ya son muchas cosas. No te preocupes. Vale. ¿Vale? De acuerdo, de acuerdo. Uh-huh. Y espera que me voy a poner yo misma la movida. Y me voy a girar hacia los bardos. Voy a decir, ¿cómo subimos ahí? En este momento oyes. ¡Kena! Y una de las cabezas abre la boca. Veis extenderse y veis lo que parece ser un borboteo ácido. ¡Oh, sí! ¡No! Y un chorro de ácido que está en dirección hacia Alana. Dadme un segundo que... ¡The fuck! 10. Esta es la línea, pilla a Royce, Fragua y a Lana. Guay. Y a Eroan. Ajá. Oh, oh no. Ajá. Y ya Eroan, en serio, es un pajarito, tío. Son es más, espérate, no, estoy mirando. Dame un segundo que estoy mirando. Son. Está volando. No, a Eroan no la pilla, venga. Vale, vamos a aceptar. Ay, va, qué chorrazo. También afecta a Pal. No. No. Fuck. Además tenéis que preguntarme una si tirada de salvación de destreza. De destreza, de destreza. De destreza, mis favoritas. Uh-huh. 18. 15. Uh-huh. Falláis todos. No, venga ya. Chip. Chip. ¿Es poison? No, es ácido. Acid damage. Recibís todos 45 puntos de daño de ácido. ¿Cuánto? 45. Sorprendentemente, sigo consciente. Someteos.
¡No va a pasar! ¿Kamala? Ajá. Okay. Bueno. Vale. Pues... supongo que voy a correr para allá. Ajá, ajá. Los 25 pies de esto los corro sin problema porque puedo andar por ahí. Vale, para ti no es problema, con lo cual son 25 pies normales. Quiero sí. Una fe. Sí. Y... esto no es broma, ¿vale? Porque lo he estado calculando, porque esto también lo puedo subir, voy a ir todo corriendo en diagonal y voy a llegar hasta aquí. Oh. Voy a corriendo y conforme vas... un puño a ti, yo voy a pegar. Te acercas corriendo y ves, te vas acercando, vas viendo esta altura, este tamaño, medirá ahora mismo 17-18 metros de altura, 5 cabezas, unas alas enormes que empiezan a que son esqueléticas ahora mismo. Y sus 10 ojos se clavan en ti con esta mirada de pura maldad. No habías visto nunca jamás una entidad que pudieras describir más como el puro mal que está ahora mismo. Notas el poder de los 7 infiernos, notas el calor que emana de este portal y notas una sensación terrible y angustiosa ahora mismo. Ya, me lo imagino como los videojuegos, ¿acordáis en Shadow of the Colossus? Que la cámara se ponía a tu lado y se veía ¿sí? todo el colegio. Y tú ibas corriendo un montón, pero el bicho no se detrás movía. Detrás de eso veis la luna brillando en mitad del cielo ahora mismo. Como sí, todas las cabezas giran y miran a ti. Están clavados los ojos en ti. ¿Qué vas a hacer? Pues... voy a hacer... darle puñetazos mi a cosa. Voy a darle puñetazos a... De acuerdo. Porque al parecer estamos haciendo esto. Uy, no sé por qué está. Perdón. Aún así, los dos le dan. Haces así. Pues, y golpeas. Que... y golpeas vale. Y golpeas a Tiamat. Y saltan trozos de huesos. Estos esquirlas te saltan. Vale. Stunning Strike. Stunning Strike a Tiamat. Vas a golpear y conforme golpeas notas automáticamente como no tienes a dónde transferir tu chi en este momento, notas es completamente inmune y te mira y ves como una de las cabezas baja casi a tu altura, una de las cabezas enormes baja casi hacia tu altura, que así notas la sonrisa. No te rías tanto y le voy a dar a otra vez a la cara. Uh-huh. 17 no le da. Vale. Flurry of Blows. Flurry of Blows a Tiamat. Cualquier cosa que hagas es como Dios a Tiamat. A Tiamat. 18 no le da. Vale. Siguiente. 20 le da. Ya sabemos cómo lo da. ¿Qué hago? La tirada de salvación de destreza. 12 puntos de daño, Tiamat. Tiene que hacer una tirada de salvación de destreza. Espera, es que. Nah. Bueno. Es que a lo mejor la reacción. ¿Qué tiene que hacer Tiamat? Es que a lo mejor no sirve de mucho esto. Así, venga, que haga la destreza de destreza. De acuerdo. Aunque. Bueno. Sí. De acuerdo, tira de salvación de destreza. Ha sacado un 1 natural para un total. ¿Qué le pasa a Tiamat? A ver, acaba de despertarse de la siesta muy larga, todavía quiero no saben decir, qué siglo quiero decir está. Si ahora se queda prong Tiamat o se queda sin prom? Reacciones. Se queda prong Tiamat. Es Mario de invocación. Tiamat en su primera forma.
forma incompleta. Yo estoy mirando aquí en todo esto y me fascina que en ningún lado ponga Bron en la lista de inmunidades. Y la diferencia de tamaño entre Kamala y Tiamat. No, es que no, eso tampoco no lo pone. No lo cuenta. No. Acaba de hacerle un válido a Tiamat con una pierna. Es que golpeas eso es a Tiamat. Como lo de los Fluris, que da igual. Atenta. El tamaño del enemigo. Tú lo haces y ya señor. Está. Agarras la calavera de Tiamat que se te ha acercado, golpeas con el puño y tiras hacia abajo. Y durante un instante veis todos como Kamala canaliza todo su chi y hace... Y Tiamat hace... Cae al suelo. Es como un edificio de 5 pisos. ¿Nos puede dar inspiración con eso? ¿No? No, pero a mí me acaba de asustar, Kamala. Wow. Es que sale polvo, o sea, es Dragon Ball. Se levanta una maleda de polvo hueso. Veis al lado a Leandre llevándose la mano a la cara. Se ha dolido. Sobre todo con el orgullo. Vale. Mira, igual nos morimos. Pero que le has puesto la zancadilla a Tiamat, nos lo llevamos. ¿Qué has derribado, Tiamat? Si yo muero, voy a morir feliz. Ya está. Al final de tu turno, Tiamat va a usar una acción legendaria que le queda para morder. Para hacer con la cabeza que ha quedado. Y lanzarse a intentar devorar a Kamala. Ay, señor. 26. Esa te da, ¿eh? Esa me va a dar. Sí. No me sé tu clase de armadura de memoria, pero yo diría. Te hace 27 de daño cortante. Y 18 de daño de fuego. Y fuego, ok. Sigo viva. Ves cómo salen llamas y te quema, pero has aguantado el impacto. Serena, te toca. Está. Tiamat está prong. Tenéis ventaja en cosas de melee. Si queréis acercaros. Una pregunta. Si hago el Mass Cure Wounds, ¿llega Kamala? O sea, ya que ¿a qué distancia estás? ¿A qué distancia llega el Cure? 60 pies, bastante seguro de que no llegas desde ahí. Es que. Si te acercas un. O sea, no, porque. No. O sea, sigue estando en alto, son más. Sí, son más altos. Claro, lo preguntaba por la altura, si eso. Claro, por eso te digo. Sí, afectaría. Vale. Bueno, como. Recordatorio de que ahora no le toca a Tiamat. Entra a juego en la siguiente ronda. Vale. Recordatorio también de que el Beacon of Hope hace que a cualquier curación sea el máximo. Vale. Sí, o sea, cura todo. Pues... ¿qué curación hacía esto? 3 de 8 más... es el casting... es un... más 4, creo. Sí, tienes más 4. 28. Pues lo voy a lanzar, ¿vale? No, es el máximo. O sea, depende de a quién se lo lanza. No, bueno, claro, todo lo que están. Es más. Bueno, miento, pero a Val, por ejemplo, sí tiene que tirarlo, ¿no? ¿Cómo no sé. A Val tiene que tirarlo? Perdón, o sea, Beacon of Hope, ¿a cuánta gente afecta? ¿A todo el mundo? A todos los creo que son 6 personas. Perdón, no, lo siento. A todas las personas que quiera al alcance. Vale, no hay problema. Entonces es máxima curación para todo el mundo. Vale. Más 28. 6 personas. Sí, ¿sí? Vale. ¿Qué son 28 entonces? 28. 28 de curación a todo el mundo instantáneamente. 28 para todos los 28 siento, para todos. Sí, ¿estás para no, no, todos menos it's Kamala. Okay. Sí. It's okay. Vale. I punched Tiamat today. Pero en serio, ¿qué pasa? No, okay day. Pero es porque no entra en el alcance de. En el alcance. Sí. Vale, no, pero Beacon of Hope, lo estoy leyendo, pone a cualquier número de criaturas que estén al alcance cuando lo lanzas. Sí. Sí, cuando estaba cerca. O sea, ya estaba, sí, pero ahora sería donde llega. Pero no llega al alcance de la curación. Vale, claro, vale. Para la curación está lejos. Sí, no te preocupes. No, pero... bueno. ¿Algo pero más, Serena? A los demás nos hacía un poquito de falta. Bueno, os sorprendió. Gracias. Y... no puedo hacer más hechizos, así que esto está jodido. Voy... Mm.
Me da mucha rabia. O sea, voy a intentar recuperar otro punto de inspiración. De acuerdo. Vale. Vamos a bailar y a concentrarte mientras canalizas este hechizo y la gente a tu alrededor empieza a curarse y hace una tirada de formas. Toma. ¿Puedo recuperar dos? No, pero there we go. ¿Algo más, Serena? No puedo hacer nada más. Así que... De acuerdo. Ese es... Este punto. Bueno, espérate, me voy a mover. Mejor vale. Dicho. Eso sí lo puedo hacer todavía. Mira una cosa. Me voy a pegar... Uy. Me voy a pegar a la pared. ¿Vale? Uh-huh. De acuerdo. ¿Sería aquí o en la de abajo? O da igual. Ahí está bien. Vale, me pego la pared. Uh-huh. Voy a hablar mentalmente con... Uh-huh. Con Val. ¿Puedes subir a Lana tú? Y... Ok. Ya está, porque... Turno de héroe. ¿Cuál es la política respecto a que Eroan reserve acciones en función de mis instrucciones mentales? En plan, Eroan puede moverse y luego reservar un dash para cuando yo le diga muévete a este sitio. Dame un segundo que lo vamos a mirar ahora mismo. El hechizo de Eroan es... Find Familiar. Find Familiar. Dame un segundo que... En principio miremos. Puede hacer todas las acciones normales, salvo ajá. Atacar. Incluido ayudar... O dejarse una norma... Técnicamente podrías... Vale, y la interacción de... Eroan, muévete ahí. Es mi diálogo del turno. ¿Es una acción bonus? Sí, es un diálogo con... Vale, pues voy a... Veroan se va a colocar... Tiene 60 pies de movimiento blando, que son... 12 casillas, no sé contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Se va a quedar aquí, pero está más o menos a la altura de Tiamat. De acuerdo. ¿Vale? Vale. Recordatorio aún así, por si acaso te lo hago saber, para próximas veces, que aún así recuerda... Que el momento en que si quieres que lance un hechizo, eso implica su reacción. Y si le dices que se mueva reservando su acción, correcto. No tiene reacción. Correcto. ¿De acuerdo? Vale. Solo recordártelo por si acaso y ya está. Con esto dicho, ya está el turno de Eroan. Val. Entendí, salta a Tiamat. ¿A qué distancia está Tiamat de mí? Es de aquí. Aproximadamente unos 90 pies ahí. Diría. Vale. ¿Sabes? Porque es todavía una mole enorme de hueso que está ahora mismo en el suelo, pero. ¿Desde dónde está Val? Ve a. Sí, son 90 pies. 95. Está ahí. Pero no sé si funciona esto, ¿vale? Cada instrumento legendario tiene un set de hechizos. Sí. Los dos. Que tengo tienen volar, por ejemplo. Uh-huh. Si utilizo un volar con un hechizo, me queda el volar del otro instrumento. Sí. Vale. Pues voy a lanzarle Fly a Lana, cambiando a la... No me acuerdo cómo se llama. El que antes era el violín. De acuerdo. Un instrumento complejo y con nombre... Tú no hables de violines, Mario. Tú no hables de no saber de violines, ¿eh? Esa es mi acción. De acuerdo. Con mi acción bonus voy a inspirar a Lana. ¿Estás con concentración, entiendo? Sí. De acuerdo, apúntalo. Port Valentía. Y ¿dónde está la el...? La música dejas de oírla porque esta playlist es de las que suele dar problemas. La llevo escuchando un rato, ¿ven? Pero... Sí. Bueno. Gracias, Rolvente. Con todos los problemas que tengo, vale. La verdad es que Rolvente no está siendo uno de ellos. Vale. ¿Algo más, Val? Un segundo, que estoy restándome cosas. Vale.
con el resto de mi movimiento me quiero pegar lo máximo posible a la pared. Me movió 1, 2, 3, 4, 5. Sí, perfectamente. Vale. Ese es mi turno. Royce Bindo. Ok, estás pues... frente a Tiamat. Me voy a ir acercando y a medida que me acerco voy a recitar mi salmo favorito. Guía mi espada. Voy a ir recitando mi salmo favorito de los de la espada. Guía mi espada en la batalla. Me acerco caminando. Clavo la espada en el suelo. No dejes que mis aliados caigan. Subo la escalera. Le miro. Dame fuerzas para combatir a mi enemigo. Saco el cuerno que encontramos el otro día en el bosque. Bendice mi causa. Y lo voy a soplar. Espera, que tengo por aquí un sonido. Creo que tengo un sonido de... ¿Tengo un sonido? No. No tengo un sonido de cuerdo. Suena una bubucela. Una bubucela. No, oís en la lejanía. El cuerno empieza a vibrar y estalla. Oh, fuck. Oh. Bueno. Y veis cómo del cielo se posan 5 dragones. Dadme un segundo. Los 5 dragones que hemos matado. Pero ligeramente distintos. Es que dos se posan con formas espectrales. Uno. No puedo, tío. Es que no puedo más. Me encuentro físicamente mal. Sin de abrir tu pan. ¿Puedo castear Cope? Falla automáticamente en estos casos. Vaya. Cachis. Wow. Esto es... Brass, ¿dónde está el que me falta? 5 putos dragones. Vamos a quedar sin... Joder... Ah, me falta este, supongo. Sí. ¡Tobakin! A la que quiera cargar un golpe. Vale. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Se posan todos. ¿Falta uno? No, 5. Vale, pues entonces no estoy viendo alguno por lo que sea. Ahora. Vale, ves con esos 5 dragones que toman tierra y tiran iniciativa al siguiente turno, ¿vale? Les voy a decir: soy Royce Bindo, la espada de Bahamut. Esa es Alana Kenaz, el escudo de Bahamut. Y señalo a Tiamat. Y eso es nuestro enemigo. Los 5 dragones emiten un alarido descomunal que tiembla y retumba en el suelo mientras tú, Alana, notas una cosa. Empiezas a notar una brisa que viene de detrás de ti. Y ves como en el cielo empiezan a caer rayos. Y empieza a alzarse una tormenta y empieza a llover. Gracias, madre. Salud. ¿Molar se considera mi acción bonus? Sí, siempre. Vale, pues nada, nada, ya está. Sí, esta vez es sí. Danos inspiración, cobarde. Os doy un besito. Oh. ¿Veis? ¿Ves? En este momento veis, en mitad de la tormenta que empieza a desatarse, veis a Oleander, a Regalia, que os mira. ¡Esto no va a acabar así! Y carga, corriendo hacia Royce. ¡Awkward! ¿Ataque de oportunidad? ¿Sí? ¿Quieres dar un ataque de oportunidad? Sí. O sí, o sí que quiero. ¿Los dos dragones esos? Esto no. Ha entrado en su rango. No, no ha salido, ¿no? ¿Verdad? No ha salido de su rango. No.
El 12 hace así, bloquea Mario, golpe y te pega... ¿Qué? Es mucho pedir que nos des control a cada uno de un dragón. Yo me quedo sin dragón si hace falta porque no llega para todo. No me importa. No, pero dale al dragón. No, esto, no, no. Dale al niño dragón. Esto funciona así. Venga, voy a daros uno a cada uno, menos el dorado, que es para Royce y Alana, porque están casados. Venga, va. Nice. A compartir. Vale. Custodia compartida del dragón. Compartida, sí. Dadme un segundo. Me parece justo y necesario en este momento. No sé qué voy a hacer con un dragón. Lo siento. ¿Descáis de limit, supongo? Ay, me... supongo. Literalmente. Dragón. Uy, perdón, he tirado la iniciativa en vez de añadirle el control. Dadme un segundo. ¿Quién quiere el de bronce? Perdón, el de cobre. No sé cuál es cuál ahora mismo. El de el que está al lado de Royce. Asignalos tú como tú creas que nos corresponden, Mario. Oh, mierda, me he caído. Genial, me he caído. Me he caído, solo me oís en el stream, si es que tengo internet. Sí, parece que esto sigue streameando, así que bueno, me he caído de Discord. Toda esta gente está quieta. Aparentemente me seguís oyendo y viendo. Hola. Y Discord ha dicho que al carajo. Voy a ver si me salgo de la conversación y vuelvo a entrar, no sé. Habrá que probar algo, ¿no? No, estoy haciéndolo muy mal. Estoy llamando donde no es totalmente. Esto tiene más sentido. Esto tiene más sentido. Venga, muy bien. Esto tiene más sentido. De acuerdo. Vale. Cuando acabe esta ronda, tiréis iniciativa de los dragones. Vale. En este punto... ¿Ves, Royce, cómo se acerca cargando con la espada a toda velocidad? Lágrimas en los ojos de frustración. Regale a Brancid. Sorry. Y va a hacerte 3 ataques con la espada. Uh-huh. El primero es un 24. Escudo. Lo para. Con el segundo. Perdona. Estoy lejos de Alana. 18 más 5, 23. Me da igual. Me da. Vale. Te hace 9 de daño perforante y 12 de daño necrótico. Vale, 21. Y tu vida se reduce, total se reduce en esa cantidad de puntos. ¿Los necróticos o todos? Sí. Los necróticos. O sea, se reduce en 12 tu punto de vida total. Vale. Vuelve a girar la espada. Vuelve a girar la espada otra vez en tu dirección. 23. Oh, me da otra vez. 7 de daño perforante y 13 de daño necrótico. Y un tercer ataque. Y espérate, ¿y los 13 también se restan de mi vida máxima? Sí. Espera, ¿eh? No me ha dado gusto con la vida a este hombre. Y el tercero es un... 16. No me da. Vale, y para ser con el tercer ataque y las dos espadas colisionan en el aire. Las llamas verdes de Royce a un lado y las espadas de sombras al otro colisionando mientras caen rayos. Y dragones empiezan a posarse en el suelo. Fragua, te toca. Vale. Lo que voy a hacer es tirar las iniciativas de los dragones. A ver. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cuánto tengo de vuelo? 60. Sí. Podría llegar hasta aquí, ¿verdad? Uh-huh. Hasta aquí. Es...
estaría, tal y como yo recuerdo, suficientemente cerca del... ¿Cómo? ¿Suficientemente cerca de...? De lo que recuerdo de los portales. Tendrías que estar a menos de 10 pies del portal, para este caso. Aquí vale. Ay. Ahora sí que ha dejado sonar música. Voy a volar hasta ahí. Un segundo. Voy volando, me meto entre las patas de... Un momento los turnos y voy a pasarlos rápido. Vale, estamos aquí. Vale. Sales volando. Te mueves a toda velocidad, ves pasas cerca de Tiamat, que va a... Voy a poner a Tiamat debajo para que podamos verte a ti. Así se nos ve bien a los dos. Está mejor. Vale. No hace falta, pero le toco la pata a Tiamat. Pongo la otra mano en lo más cerca del círculo que puedo. Me levanto. Y hago banishment a level 5 al portal y a... Al portal. Banishment al portal. Vale. Ponme banishment un momento, por favor. Analizar, no se puede, pero bueno, por frío. Se le ha cortado un montón. Sí, me he perdido. O sea, está intentando lanzar banishment al portal. Sí. Recordar cómo se... lo que he visto de cerrar portales. Dirías que para cerrar el portal ahora mismo solo se te ocurren dos mecanismos. ¿Algún efecto que anule magia? No tanto mostrar, separar y tal, por la tirada que sacaste antes. O un Holmery al... y probar a ver si el clavis funcionase o no en esta situación. Vale, intento hacer lo del clavis. Vale, tienes que hacer una tirada de arcana. Big roll. Big one. Big one. Venga. Es un 19 natural. El DC era un 27. Lo necesitaba, pero es como... Estaba puesto absurdamente... De acuerdo. Sucede lo siguiente, coges el clavis y vuelves a hacer esta sensación terrible de tirar de él. En ese momento el clavis... Oyes una grieta en el clavis. Y empiezas a brillar y a emitir una luz blanca, pura como el día. Y dos haces de luces, uno desde el portal y otro desde Tiamat, conectan en ti. Y de repente el clavis empieza a emitir una luz azul gigantesca que absorbe ambas y las traga dentro de él. Fragua, estás inconsciente, a cero puntos de vida ahora mismo. Tienes que hacer tiradas de death. Por otro lado, veis como el vínculo entre Tiamat y el portal se rompe. Y veis como el clavis está succionando todo el rato el poder del portal activamente mientras está en el suelo inconsciente. No estoy entendiendo. Fragua. Con el primer grito de dolor, en cuanto empiezo a romper el clavis, corto la comunicación telepática para que no lo note. De acuerdo. Vosotros solo veis a Fragua caer al suelo. ¿Pero el portal sigue? El portal sigue. Pero es como que el portal sigue abierto y toda la energía está yendo al clavis ahora mismo. Ok. ¿Ves como en ese momento Tiamat alza su mirada y oís un grito? No se oye en sí, pero veis las gotas de lluvia expandirse a toda velocidad saliendo separadas de Tiamat, mientras un grito fruto de su
propia ira de su alma desgarrada al ver cómo de repente el portal dejaba de transmitirla hasta este lado. Apaga de golpe la tormenta durante unos segundos antes de que el agua vuelva a caer del cielo. Veis cómo Tiamat se levanta. Se ha cabreado. Eso, Tiamat se levanta, es... Será si Klaus se lo permite. Tardes. ¡Moriréis hoy! Las cinco cabezas empiezan a moverse en varias direcciones frenéticas. Alana, es tu turno. Me pregunta Mario, ¿técnicamente dónde está Fragua? Está literalmente en los, a los pies. ¿Dónde está? Tiamat. Pero en el suelo. Vale. En el suelo. En la parte de atrás. Vale. En el culo suyo. En el culo suyo. En el culo suyo. Estaba esperando que alguien lo pillara. En el culo suyo a Tiamat, perfecto. Sois el peor grupo de... O el mejor. Os quiero muchísimo. Alana, te toca. Quiero ir volando para arriba. Uh-huh. Uno, dos... ¿Cuento las casillas tal como son o quieres que sí, cuente? Sí, tal como son. O sea, si está... ¿has empezado a volar ahora? Tres, sí. Tienes que subir al menos 25 pies primero, ¿vale? O sea, de altura, ¿vale? De plan para arriba y luego ya... O sea, ¿y 25 pies me dejaría aquí? Sí, te deja como la altura del siguiente nivel, ¿vale? Vale. Y luego otros 25 para el siguiente o aprox, ¿vale? Esto me va... Mucho... ralentizado. Espera, hemos dicho 25. Te quedarían 35, 7 vale. Casillas. 1, 2, 3, 4... Espera un momento. Uh-huh. Quiero medir una cosa. Quiero medir una cosa. Vale, ok, todo bien. Cuatro. Cinco. El estrés es real. Sí. Sí. Y siete. O sea, 4, 5, 6 y 7. Me voy a poner aquí. Uh-huh. Vale. Voy a hacer un Mass Cure Wounds. 28 uh-huh. puntos para todos y yo creo que son 60 pies, o sea que llego a Val, uh-huh. llego a Kamala, uh-huh. llego a Fragua. 28 puntos para todos. Uh-huh. Fragua uh-huh. no recupera puntos de vida. Vale, ves como perfecto. El hechizo, la parte del hechizo que iba hacia él es absorbida también por el Clavis. Vale, no. Ok. Y voy a usar la bonus para darle los 3 puntos extra a Royce. Poner el escudo delante de Oleander y proteger a... Uh-huh. Oleander se gira hacia ti. Podríamos haber arreglado este mundo, Alana. Así no. Gira la espada hacia ti. Ves que hay lágrimas en los ojos. No, tú no, tú cero, Draco. Cero de... No, ya, sí, no, estaba respondiendo a... Ah, vale. Por si acaso. Por si acaso, si te ha olvidado. Tú te has esforzado más que nadie, Draco. Por eso me duele más excluirte de esta altura. ¿Kamala? Wow, menos mal que no eres maestro. A ver, soy entrenador maestro de mazmorras. Director de momentos. Todas las mazmorras bien enseñadas. Me gusta. ¿Kinky? Bien, ¿Kamala? Vale, voy a... O sea, está Fragua ahí tumbado, ¿no? Pero uh-huh. ha cabido estando de pie. Sí. Vale. Voy a ir hacia donde está él. Uh-huh. Debajo, por debajo de Tiamat. Puedes, es increíblemente grande y puedes hacer eso. Sí, me voy a poner aquí y le voy a atacar desde abajo. De acuerdo, atacas. Abajo. ¡En el culo suyo! ¡En el culo suyo! Has mirado atrás, Tiamat. ¿Qué? ¡En el culo tuyo! No me gusta este capítulo de Naruto. ¡Tiamat! ¿Cansado?
hoy es el día en que le haces un crítico a Tiamat. Apúntalo. ¡Dios! Hace daño, haces... Vale, segundo ataque. ¿Y el segundo no le da? Flurry of Blows. Uh-huh. A Tiamat. A Tiamat. A Tiamat. Porque esta es nuestra vida ahora. 22 le da. A ver, ha ido subiendo el nivel. Primero fue un fantasma, después fue un dinosaurio. ¿A qué más? Luego un dinosaurio mágico. Un dinosaurio mágico. Un dragón y luego la diosa del dragón. Ahí está. Y después, sí, claro. Ya está. Sí, lo típico, ¿no? Vale. Te queda un ataque. Tiene que dar la vuelta. Vale, por cierto, con ese ataque no tiene reacciones. Uh-huh. Te informo de que tiene reacciones. Me da igual. Me da exactamente igual. ¿Y el 13 no le da? No. Mm-hmm. Y ya está. Vale. ¿Serena? Ok. Vale. Val, ¿te vienes conmigo? Oh, ok. Voy hacia él, lo agarro y... voy a hacer... me va a salir hoy la palabra. Dimension Door, de acuerdo. ¿A dónde? Esa es la cuestión. Ahora mismo vamos... Hostia, claro. ¿Qué hay más allá del mapa, Mario? Más allá del mapa hay una hay un precipicio. En plan, el culo de Tiamat un poco más para allá. Un poco más para allá hay un literal precipicio. No, fuera, o sea, coñas. Acaba ahí la colina. Dimension Door allí y luego nos transformo en peces de... Sí, la Tiamat os mira como... ¿Qué hace? Han hecho una liu por encima de mi cabeza para tirarse. Bueno, creo que llegamos... vamos a... Llegas a cualquier casilla del mapa. Aquí, o sea, aquí, por ejemplo, que nos proteja este dragón. Colócate donde veas y que Val se coloque a tu lado. ¿De acuerdo? Val, ponlo a tu lado. Perfecto. Also... Espérate, voy a quitármelo ya porque si no se me va a olvidar. ¿Vale? ¿Eh? Dimension Door. Eso es una cosa. Y... Voy a darle inspiración... a Kamala. De acuerdo, Kamala tiene inspiración. Ahí me inspira a ella, a mí, pero... Me inspiras más. Mario. ¡Estás pegándole puñetazos a ti, hermano! ¡Don't shit! ¡Ok! Creo que eso es como... Mario, al final del turno de Serena, el dragón dorado va a hacer una acción legendaria. Go for it. Va a hacer un ataque con la cola. Un tail attack. De acuerdo. Más 14 al ataque. 27. 27 le da, Diamant. Uh-huh. Se supone que tenemos una ficha de un dragón. Y le va, sí, a hacer... Yo veo la página de la info, pero ya. Estos sí, son... pero abajo está todo lo que puede hacer. Si haces shift y doble clic sobre la token correspondiente, se os abrirá la ficha y una de las pestañas es... O sea, la primera pone bio an info y la segunda pone carácter shift. No puedo seleccionar ningún token. Yo tampoco. Pero igual está en nuestro inventario, pero no está, está como controlado por nosotros. He cometido yo un error gordo con eso, dando un segundo que lo arreglo. De todas formas, ¿os habrá salido en la lista de personajes un dragón? Por lo menos a mí sí. Sí, tiene, pero no, sí, pero no pueden tiene la ficha, sí, en la vida. Pero solo... Si lo abres, ya no, en la vida. Sí, pero no salen las tiradas y las características y demás. Dame un segundo que lo apaño ahora mismo. De todas formas... Tira mientras el daño del 13 de daño, 13 de daño contundente. Haz así...
Por si acaso, por si lo estáis preguntando de alguna forma, Tiamat no parece especialmente agotada por estos ataques que ha recibido esto. No, 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 no nos lo podemos imaginar, ¿no? No. Vale, a estas alturas todos vamos. Draco, Kamala. Dame un segundo, que son como muchas toques a las que daros a la vez. NP, sorry. Sí. Parece una idea super guay. Me encanta esto. ¿De acuerdo? Serena acaba su turno. Uh-huh. Es el turno de Tiamat. Ups. Jaja, lol. Tiamat. Lol XD. Lol XD. Tal cual está así. Va a hacer. En primer lugar, va a utilizar presencia aterradora. Y Royce, uh-huh, antes de que digas nada. Tiamat no es un dragón. Tiamat no, pero sois dos inmunes a. Sí. Inmune directamente, ¿no? Inmune. Sí, inmunes. ¿Todos? Sí. Todos. Sí, esta versión es la normal, por tanto. Tenéis que tirar los dragones. ¿Qué puedo hacer? Todos los dragones tienen que hacer una tirada de salvación de sabiduría. Y. Eroan también. Uh-huh. Ahora sale. Eroan no ha comido en el Heroes Feast. Me ha picoteado en el giro. A mí nadie me dijo que lo hiciese. Este es el momento de que Eroan se joda. La próxima es sabiduría. Sabiduría, vale. Sí. Como dato, están las tokens. Tenía que cambiarlo ahora para que se me vean yo las tiradas. Ah, sí, sí. Y... No. Igual soy solo yo, ¿eh? Pero vale. O sea, hacedme el favor de clicar en vuestra token. Oh, hay una parte de que tiene una tuerca, vale, arriba a la derecha. Sí. En carácter sheet. Sí. Si dais arriba a la derecha hay una tuerca y la tuerca le cambiáis abajo del todo donde pone opciones de tirada, pone susurrar tiradas al DM. Sí, whisper roll to GM a never whisper, ¿vale? Si alguien nos apaña, lo hago yo. Es abajo donde pone general options. Vale, sí, hecho. Nunca, siempre. Nunca para que la veáis todo. O sea, Royce ha sacado un 12. La de todas formas, este dragón va a usar una de sus resistencias legendarias para resistir. ¿De acuerdo? ¿Qué es esta partida? 14. El dragón de cobre también va a utilizar una, ¿vale?, resistencia legendaria. No sé cómo se hace para que sea una tirada de salvación en vez de una tirada normal. Si no pone que en saving throw una cosa específica debajo de los stats, tira directamente. Ah, perdón, espera. Vale. No es un 14. El DC es 27. No lo pasa. Es un, vale, 12 más. Vale, no, vale. Si queréis ir tirando todos eso. De todas formas, por aclarar, Mario. Sí. Tiamat no cuenta como dragón. No. A efectos ni de la armadura ni de la espada. Ni de la espada. Tiamat es un fiend. Vale. Es un. El único que no necesita hacer la. No miento, todos necesitáis usar una acción legendaria para salvaros. ¿Ha salido? Sí. 22. Sí. ¿Por qué salen dos? Porque está puesto como tirar con ventaja automática. Es una. Está justo debajo, arriba. Una de esas opciones que está, junto a la de Whisper, hay una que pone Always Roll Advantage. O sea, es literalmente o la fila de arriba o la de abajo de la que has cambiado. Vale, entonces. Si la cambias, se queda normal y ya está. Vale. Vale. En este caso, Tiamat, después de hacer eso y no conseguirlo, va a hacer tres ataques. Uso con las garras. Perdona. Eroan obviamente no lo va a pasar. Cuéntame, pero lo tiro. Dime. Eroan, sí, o sea, 27. ¿Es capaz de llegar al 27? Con un más 2 no, pero no. Tíralo igualmente, si por. No. Lo ha intentado, pero. Eroan está asustada de Tiamat. Vale. A ver, ¿quién sí, le eso culpa? ¿Quién no nos? Y ahora va a hacer los ataques Tiamat. Va a hacer dos con las garras. Uno hacia Kamala. Eroan está en plan, ¿pero Peña, ¿qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? 28. 28 me da. Te hace 28 de daño cortante.
Vale. Un segundo ataque contra ti también con las garras. 29. Uf. ¿Me da? 20 de daño cortante. Uf. Ok. Uno con la cola. Cutting words. De acuerdo. Tira. Total de 16. No me da. Gracias, Val. Tiamat grita, empieza a moverse en varias direcciones. Le toca a Val. ¿Val? Sí. Se me ha olvidado todo lo que había pensado que podía hacer. Haz lo que puedas. Vale, voy a... Montarse en el dragón es válido. Sí. Val, voy a... No puedo hacer esto, joder. No puedo porque es concentración. Hoy, sorry. Si no estáis muy muertos, lo podemos alargar un poquito por el hecho de que está Tiamat de por medio, si os veis por capaz. Mí sí. No, por mí también. Vale. Sí, o sea. Voy a costar tarde igualmente. Sí. ¡Más recios! ¡Yay! ¿Dónde está? ¿Alana está volando? Alana está volando. Vale. Estoy... Pero realmente ahora mismo estás levitando levemente. Estoy, sí. Escuchas... Rodando por la cabeza de los pies. Si se corta el volar, se va a llenar la boca de su... No. Está como... Ben, ¿sabes cuando dos personajes chocan en el Dragon Ball Fighter Z? Están a esa altura del suelo. Vale. Vale, pues entonces lo que voy a hacer... Oh, fuck you. Corta lo que necesites. Do the thing. Lo siento, me he perdido muchísimo. No, vale, sí me llega. ¿Dónde tengo esto? Orb Brand of Fe. Fairy Fire, a donde está Tiamat y... ¿Es una tirada de ataque? Diría que llega para Oleander también. Sí, debería llegar. Lo saco aquí. Cubo de 20 pies, sí. Vale, una tirada de salvación de destreza. No puedo elegir, ¿verdad? No. Ese hechizo no deja de elegir. Vale, pues entonces lo coloco de manera que sube de Tiamat. Vale, de acuerdo. hace una tirada. Tiamat tiene que hacer una tirada de salvación. Tienes que hacer salvación de destreza. Tiamat, no me toques las narices, no me toques las narices, ¿vale? 22. Gracias, Tiamat. La pasa. ¡Te iba tocando! Con mi acción bonus no puedo hacer nada porque me he quedado sin inspiraciones bárdicas. Healing Word a. No, Fairy a Fire. Kamala. Has casteado Fairy Fire. Cierto. Por lo cual no puedes lanzar ningún hechizo, básicamente. Entonces, nada. Bonus acción, nada. Uh-huh. Y con movimiento. Sí. Nada tampoco. Es mi turno y al final de mi turno el dragón de cobre va a utilizar una acción legendaria. Uh-huh. ¿Cuánto rango tiene esto? Ah, no puedo. O sí puedo. Ahora vengo. Ok. Diría, no, está a 20 pies, ¿verdad? Tiamat está a 20 pies, sí. Vale. Pues entonces nada. ¿Puedo usar yo el mío entonces? Sí, por supuesto. Podéis usarlos todos a la vez incluso. ¿Puedo darle un coletazo a Oleander? Sí. ¿Le clico y ya está? Sí, si clicas en la tirada de ataque sale el ataque. O sea, aquí en Tail Attack. Sí.
y attack. ¿Eso? Nope. No. Nope. ¿Es justo lo de abajo? De... Entonces, ¿qué? No, pero eso debería serlo, I concretamente. I don't understand this, Mario. ¿Estás en el character sheet? Sí. Vale, cuando le das a tail. Sí, tail attack. No, o sea, sí, no, pero ¿dónde? Eso es que tienes que ir. Claro, estás. A tail. Está en la lista de acciones. Sí. No en la de acciones legendarias. Vale, yo he tirado bueno. Esa, pero esa no cuenta, evidentemente. Tira tú la que tú veas. Estaba vale. Comprobando simplemente. Pues es lo mismo, pero. Es un 14 con un crítico. Fue con un crítico. Una rifia. 22 le da. 16 de daño contundente. Uh-huh. Y Tiamat va a usar su acción legendaria. Coge aire y la cabeza central empieza a emanar fuego. Es un cono de 90 pies. ¿90 pies? ¿Dónde va esta? Tras dar un paso hacia aquí para que pille también a Kamala y a Fragua, pero veis como la parte de Fragua de la llama es absorbida por el Clavis. ¿Cómo? Y el Clavis cada vez está brillando más. Pero qué cojones. El Clavis está brillando cada vez más. Sí. Guay. Os va a matar la explosión del Clavis. Ups. ¿Y a Oleanda también la pilla? A Oleanda también la pilla. Voy a tirar el daño. ¿Es de salvación habría que tirarla? O digo, Tenéis que hacer una tirada de salvación de destreza. De destreza. De destreza. Ha dicho que yo también. 20 natural. Sí. Oh. Para un total de. De 9 llega porque 20. Voy a tirarla. Entonces me temo, Mon, que son. Las tiradas de salvación no son éxitos asegurados. Voy a tirar la inspiración. Ajá. A mí, yo voy a tirar, pero da exactamente igual porque me va a dejar inconsciente, haga lo que haga. Si es que no mueres cuando tires esta tirada. Si es que no muero. Esta tirada, ¿veis como la cabeza de... sale una llama gigantesca, abrasadora, que empieza a devorarlo todo. Y veis como esa cabeza de Tiamat... ¡No! ¡No! Se rompe y cae al suelo. What? Mientras la esencia mágica se escapa y empieza a entrar dentro del Clavis también. What? Pero el fuego sale. ¿Vale? ¿Cuánto? 101 puntos de daño de fuego. ¿Qué? 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 Está bien. I'm not even joking. Está bien. Vale, por mucho que ese bicho no sea un dragón, mi armadura sigue siendo resistente al fuego, así que son 50, sí, eso sí. ¿Verdad? Sí. Con lo cual creo que no muchos de nosotros podemos decir esto, pero soy el único que queda vivo. No, yo no estoy viva. Sí. Yo no estoy viva. Es verdad, tenías el coso. Tenías el vaso de Death Ward. Parece Kamala, que voy a caer, pero... Kamala está muerta. Kamala está literalmente muerta. O sea, no se le puede dar una poción ni nada. Está muerta. Voy en este a tirar Kamala, la constitución... ¿Vale? ¿Sí? Para el... Vale. Tienes que sacar DC 50. 50. Pero tienes ventaja. No, pierdo la concentración. Sí, sí, wow. Sí, diría que esta vez sí. Fuck sí. My life. ¿Ves cómo Tiamat sonríe y grita mientras las otras cabezas caen? Y en ese momento, tu conciencia se escapa de ti, Kamala. Y cae un rayo enorme sobre Kamala. Estás a un punto de vida. Consciente en el suelo. Que Dios, que Dios notó que está ahí. ¿Qué? Melora. ¿Melora está? Sí. Melora. Las dos veces que he muerto me ha salvado Melora. ¡Melora! Sí. Eso es una señal. Además, te comunico que aún así has muerto igualmente y tienes el DC subido en uno más. Mira. Vale, pero... No pasa nada. ¿Ves cómo las cabezas rugen al cielo?
Y es el turno del dragón Oleander? De oro. ¿Oleander? Oleander está abrasada, pero está viva. Y mira hacia atrás como... ¡Tía, ma! ¿Por Mario? Dime. Yo no veo el mapa. ¿Me has movido el mapa o no? No, estás en el mismo sitio. Reinicio rol. Vale, vale. ¿Esa es la lealtad que mereces, Oleander? Está muy herida ahora mismo como para decir palabras. Yo se lo suelto, yo se lo suelto. No, no, no. Dile, 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 dile. Vale. Vale, ¿cómo ves la movida de hacer un cono de forma que... O sea, colocar un cono? Sure, go for it, es Tiamat. Puedes apuntar hacia arriba y quemarle la puta cara directamente. Vale, el dragón de fuego. Eres un dragón adulto de oro. No soy yo quien te vaya a ordenar. El dragón de oro se va a poner de aquí. O sea, es que, no lo veo, Tiamat, pero está por aquí. Los... Sí, está más o menos por ahí. No hay problema. Va a hacer un ataque. Y va a hacer su ataque de cono. De su Fire Breath. Tiene que hacer una tirada de salvación de C21. Voy a ir tirando 12 de 10. Sí, Toñi. Mute. ¿Estás bien, cariño? ¿Has sacado qué? Un 11. Y además se ha perdido la protección al fuego porque... Justamente, justo 50 puntos de daño. Vale. Abrasa y ves como parte de del hueso crepita mientras el fuego abrasador dorado de este dragón hiere a Tiamat. ¡No desapareceré así! Y ya estaría. Tengo una pregunta. ¿Cuántas cabezas dices que le quedan? Le quedan cuatro cabezas ahora mismo. ¿Cuatro? ¿Qué cabezas son? Todas menos la que ha lanzado fuego. La que ha lanzado fuego se ha roto en el proceso. Sabemos que una ha lanzado hace. Ajá. Al final de su turno. Vale. Va. Va a morder al dragón que tiene delante, al de cobre. ¿Ah? ¿El mío? Sí. Va a morder. Con un 32. Me encanta este combate, tío. Para un total de 31 puntos de daño cortante. Y 26 de daño de rayo. No, de rayo no, perdona. Contra este de ácido. ¿Qué? Okay, 30... De las dos y media no hago. ¿El otro qué era? ¿Cuánto? ¿20 qué? ¿24? ¿Pon aquí? Vale. No sé leer. 24. Anyways. Le toca a Royce, Bindo. Voy a arrastrarme un poco hacia el dragón mientras le voy a decir a Oleander. Estás a tiempo, balancear. Y voy a seguir hacia Matt. Entiendo que puedo pasar al lado de este sin problema, porque es dos tamaños sí, más grande que yo. Sin problema. Sí. Oleander tiene un ataque de oportunidad. Dame un segundo, dame un segundo, estoy pensando. Haz una tirada de persuasión, Royce. No lo creo. 21. Oleander hace el ataque. Pero notas que no hay una voluntad real ahora mismo detrás de este ataque. Te golpeas sin ganas. En desventaja haciendo un ataque que son... 10. No te da, lo detienes mientras sigues avanzando. Leander se gira hacia Alana. Estás a tiempo. Levanta una vez más la empuñadura y ves que está temblando mientras levanta el mandoble hacia ti. Roy, sigue siendo tu turno. Mientras voy cojeando hacia Tiamat, lo voy mirando, respirando, voy a hacer Second Wind. Esto no es mucho.
Y le voy a hacer Booming Blade en las piernas. Uh-huh. A Tiamat. A Tiamat. Uh-huh. 17. Perdón. Perdón, lo siento. 29. 29 de edad, sí. Haces tú tiras más altas que un dragón, coño. Esto es 14 de daño cortante, mágico. Uh-huh. Y 10 de daño de trueno. Es inmune al daño de trueno. Sus muertos. Y como he usado la bonus para el second win, ya está, me quedo ahí. De acuerdo. Al final del turno de Royce. Oh, sí. Eso también viene. Va a hacer una acción legendaria. Le va a dar un coletazo a. Uy. A Tiamat. Espérate. Aquí. Aquí está. Debería salir. ¿Por qué no sales? Ah, vale. Ahora. 28 le da, sí. 28 le da. Vale. Menos 13 da 4. Y el 13, de 13. Oro, el de oro va a hacer su ataque de alas. Va es a aletear. Es el final de tu turno, espérate al menos al. No. Ah, no, es el final del turno. Es el final de mi turno, pero es el dragón, sí, de oro. Sí. Sí. Que va a hacer su ataque volador, su ataque de alas, va a agitar las alas. Cuesta dos acciones legendarias, solo le queda uno hasta que lo toque otra vez. Uh-huh. Tienes que hacer una tirada de salvación DC 22 con Tiamat. ¿DCD? Destreza, perdón. Destreza. ¿Por qué estáis tirando todo el rato de destreza? ¡Deja de tirar destreza! ¡10! Bienvenido a mi vida. Bienvenido a mi vida. Pues se come 16 de daño contundente, no mágico, y puede volar la mitad de su velocidad, que son 40, así que se va a venir volando aquí. Se clava al suelo y empieza a notar las embestidas. Aquí. De acuerdo. Y ya está. La estás empujando de izquierda a derecha. Perdón, y está prone. Ahora mismo es inmune a prone. Es una de las cosas que he ganado antes de que se cerrase el portal. ¿Algo más? No, vale, le toca a Oleander. Oleander mira hacia Lana. Lana. Si no tengo esto, ¿qué me queda? Levanta la espada y te va a golpear. Vale. ¡25! Me da. Te golpea y hunde la espada. Saca la espada mientras caes al suelo inconsciente. Tío, Oleander asesinando a Lana en medio de una batalla de dragones, tío. Gira la espada. No puedo. ¿Se va a suicidar? No, va a acuchillar a Lana. La espada se quiebra justo al lado de Alana, rompiéndose en el suelo. Okay. Y Oleander cae de rodillas. Y se echa a llorar. Y en ese momento veis cómo saca el amuleto. Agarra, mira hacia vosotros, mira la situación. Tiamat la mira. No se te ocurra, mortal. Mi furia no conoce límites. Y ahora sí, os mira a todos con lágrimas en los ojos. Tú no conoces la furia de chispas. Y rompe el amuleto. Lo quiebra. Y dice:
sé qué me va a pasar ahora, pero... Se gira y va a imponer manos sobre Alana. Esto es una montaña rusa de emociones. Sí, 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 sí. Acaba, es que acaba de quebrar, acaba... Llevo tirando toda la noche y acaba de quebrarse completamente su voluntad. Después de todo esto. Ok. Este es el momento en que Alana... Hay que, ves, tú haces así, notas la situación y ves cómo Tiamat gira las cabezas. ¡No! 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 Una de las cabezas se lanza hacia Royce y engulle a Royce al mientras estalla. Al final del turno de Oleander, sí. El dragón de bronce hace el ataque de alas. Ajá. En dirección contraria a Oleander. Está de acuerdo. Enfocándola lejos de Oleander. Uh-huh. Lanza y golpea. Tiamat ahora mismo falla todo lo que le tiréis. ¿Cuánto me ha impuesto de manos? De... Uno. Espera, ¿de notar mismo falla todo lo que tenemos en plan Flavor? Literalmente en plan Flavor, se está empezando a deshacer. ¿Veis cómo la cabeza los que pasa? Los dragones empiezan a... ¡A comer! A sí, sí. Arrancar... Vale, tira el boomerang. Trozo de hueso... esto es como en Avatar, que todo el mundo le lanzaba a... No me acuerdo quién era, le lanzaba sus poderes de... De... ¿Qué? El boomerang. Sí. Todo el mundo empieza a atacar y ves cómo se empieza a descomponer y a romper mientras la esencia empieza a desaparecer. ¡No! 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 Empieza a desintegrarse. Me meto. Mientras todo esto ocurre a mi lado, me meto debajo de los pies de Tiamat y agarrar a Kamala y a Fragua. A Kamala le echo curar heridas y a de Fragua voy tirando. ¿Ves? Vas viendo como Fragua. O sea, alrededor del. Del polvo que se genera, la magia está siendo absorbida por el Clavis a toda velocidad. Vale, me llevo a Kamala y paso de Fragua. Sorry. Y en ese momento el Clavis no. Se ilumina completamente. Una onda expansiva gigantesca. Sorry. Levanta del suelo todas las piedras, os levanta a todos por el aire durante un segundo, mientras toda vuestra magia desaparece. Esto ya ha pasado, esto ya ha pasado. Los dragones sí. Se desintegran. Vale. Caéis, estáis todos en el suelo, derrumbados mientras Fragua vuelve a la conciencia. En la próxima sesión hablaremos de qué es lo que has visto. ¡Dios! Y se quiebra el suelo. El portal está abierto todavía. Y veis cómo gira y cambia la luz. Deja de ser amarilla y dorada. Y empieza a cambiar. Blanco y verde. Plateado y verde. Y empieza a girar. Y se abre durante un momento. What? Durante un único instante veis salir dos figuras. Una mujer con la piel oscura, casi del color de la madera. Y al lado, un caballero con una armadura brillante casi de platino. ¡No cerrar esa mierda! ¡No puedo con mi vida! Le cojo la mano a Leander y me acerco. Ajá. En este momento, vamos a dejarlo para la siguiente. No puedo copiar. No puedo. No puedo. No puedo copiar. We're reaching. ¡Lo has hecho, Pau! ¡Bravo! ¡Bravo! Ha sido una puta pasada. O sea. Lo típico que. Dato relevante que os comento para que también lo vayáis copiando a lo largo de la semana. Derrotar a Tiamat en justa lid es una subida de nivel. ¡Ey! ¿Qué dices? Vuestro caso era una semana. Como la Nato Royce, te informo de que esta vez sí que puedes. Esta vez es paladín. Ay, paladín. Y esta vez vas a poder ser paladín. Te va a hacer paladín el propio Bahamut. Hostia, me va a ordenar paladín el propio Bahamut. ¡Hostias! Esto es dope shit. Dios. A
Ahora es cuando nos da cada uno un dragón y somos los Power Rangers. Sí, ¿verdad? No, sí. Los dragones los ha matado Fragua, habla con él. Oh, no, Fragua, oh, no. ¿Por qué siempre la lías? ¿Fragua está, hemos dicho que está consciente? No. Ah, que, oh, no. A ver, te he entendido. Está, está cagado completamente, pero no ha muerto, ¿vale? En ningún momento. Vale, vale. Fragua tiene sus cosas. Yo solo quiero saber si he podido estabilizar a Kamala mientras... veía que... está uno de vida. Estoy bien, estoy en un punto de vida. Ah, vale, bueno. De hecho... Ah, vale, es que es verdad, ha venido el rayo de Melora. Sí, ha venido Melora y ha hecho... Cosas. Hecho perdón, perdón. En cuanto pudiese, yo quería estabilizar a Fragua, pero... Fragua está estable en su lore. Vale. Es un tornado de Plot Shield ahora mismo. No. Sí, era un tornado de Plot Shield con extra de absorber poderes. Wow. Bueno, sí, esta ha sido la sesión de los recios de hoy. Espero que a los que os haya gustado y que la proceséis como queráis. No. O sea, sí, no. Sí a lo primero, muy fuerte, no a lo segundo. Es que es guay porque tantas cosas. Sí. Es guay porque somos tan dramas que hemos salvado al padre de Lana, destrozado a Thugmoy o su manifestación, vencido literalmente a Tiamat, invocado dragones, y vamos a ser felicitados por dos dioses diferentes mayores, y aún así nos lo tomaremos como un drama. De algún modo será como, buah, esta vida, tío. Royce, que le has hablado primero a Melora y luego a Bajam. Una semana pequeña, ¿cómo convertimos esto en un drama? ¿Cómo convertimos esto en algo horrible que nos tenemos ha pasado? Que planear más fuerte no, que para este combate. No. ¿Cómo podemos invitar a dos dioses a un Hirus Fist? No, me voy de tapas fun con Bajamos, qué tiro. Fun fact que acabo de caer ahora. No hemos planeado absolutamente nada para el combate contra Yamat y acabo de caer. No, pero en cuanto he visto las cabezas, he dicho los dragones. O sea, los dragones. Ahora mismo, ¿cuándo, no, va, ¿cuándo van a ser más útiles? O sea. Técnicamente, podéis haber hecho otro montón de movidas, pero era una de las opciones era usar aquí los dragones. Sí. Era la decisión de los necesito aquí o los necesito más adelante. Es una herramienta, sí, sí. Y... Está ahí, la habéis usado y es completamente válido. Madre mía. Uh-huh. Sí. Fun fact, he perdido como 30 puntos máximos y me he quedado a 11 de vida. Estoy entera. Estoy cuando he visto a Royce con 11 puntos de vida, he dicho... esto no, lo he visto yo muy frecuentemente últimamente. Como dato interesante, el ataque de fuego último de Tiamat... Para que os sea, han sido 26 de 6. ese ataque me ha matado dos veces. Sí, sí lo ha hecho. Me ha matado dos veces. Ese da mucho miedo. De hecho, no sé cómo nos la hemos apañado para no morirnos más. Porque. No dos sé. Os habéis puesto en el culo suyo de un dragón. Pobre Eroan. Ese Dimension Door. Pobre Eroan, cada vez la matan más veces. A Eroan le han matado técnicamente 101 veces. ¡Pobre! O sea, no, pero en serio. Le han hecho el equivalente a una muerte elevado a 101. Eroan, que era muriéndose por... En echarle un Dispel Magic al portal. Al portal. Hubiese sido otra forma, el DC también lo era que pasa muy es que alto. No ha llegado a mí. Dame turno. Es que, había muchos turnos para que hagas, en medio. Para que te hagas una idea, el DC con un hechizo de ese tipo era 30. Uf. Lo habría lanzado a nivel 6. Y aún así con el claves. No, no, hubieras tenido que tirarle carisma igualmente. Sí, para sí. Ver si se... Pero lo habría lanzado al nivel más alto. Así, no, yo no podría, no llevaba. No, o sea, ahí es casi imposible. O sea, si hubierais. Otra forma era derrotar y matar a. No lo sabía, lo había lanzado. Ponte bien el micro. Perdón. O sea, había otras formas como, no sé, acabar con Regalia y quedarse y ver qué tenía dentro el amuleto. O había opciones de que pudierais convencerla al principio del todo y que se uniese a vosotros y tuvieseis que combatir contra la madre a la vez que invocaba a Tiamat. Había como muchas opciones. Por eso te hemos fastidiado lo de la iniciativa antes, ¿verdad? No, ha sido porque era perfecto. Era perfecto, era como... Ya está, es que no necesito más. Es que se coloca el demonio donde tiene que colocarse. Hemos sacado las... Me ha recordado a la rotura de Fel Dorado. O sea, podéis haber impedido que invocasen a Tiamat, también era cierto. O sea, no. Se podía impedir que Tiamat llegase a aparecer. Si hubieses tenido iniciativas por encima y hubieses impedido que Oleander llegase hasta...
que era el plan. Claro, claro, pero ha sido unas iniciativas casi como Tiamat y Sin. Tiamat in the house. Versión no. Tiamat llama a la puerta. Versión no completa, evidentemente, porque si os pongo la, un desafío 30 me parece excesivo para vosotros. En la que sale Godzilla del mar y es un engendro que parece un bebé medio hecho y después se va transformando durante la película hasta que es un montón de esqueletos. Claro. Pues ha hecho claro. Godzilla. Sí. No sé, esto era bastante creepy y bueno. Este ha sido el. Bueno, para la gente del chat, que no sé cómo ha estado hoy porque no he podido, perdón por los problemas técnicos. Gracias por acompañarnos. Estoy flipando muy grande. Esperemos que la partida haya compensado. Gracias por acompañarnos en esta montaña rusa de emociones. Sí. Que creo que ha pagado de sobra la gente que nos lleva siguiendo más tiempo. Muchas gracias por estar ahí todo este tiempo. Sí. Y nada, mañana nos vemos para la tangente y vamos a ver si estos colegas y yo charlamos un poco de lo que nos ha pasado esta noche. Porque también está ese factor. Sí. Muchas gracias. Queremos mucho. Buenas noches, gracias. Os queremos. Hasta mañana. Bye. Bye.